Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo directo de ZBrush, ya sabéis, haciendo aquí modelos como siempre. Hoy empieza, ya sabéis, ya subí ayer un vídeo, hoy empieza el nuevo challenge de ArtStation. De hecho, este vídeo, este directo está dirigido para eso, ¿vale? Ya os dije el concept que iba a elegir, ya lo tenéis ahí en el vídeo de ayer. Así que poca cosa más, voy a empezar a tope. Ya digo, depende un poco de cómo guste estos vídeos, como siempre digo, es un poco lo de siempre, pero depende de lo que guste estos vídeos y tal, pues seguiremos con el personaje, o si no, yo seguiré por mi cuenta, o haremos otra cosa, o bueno, iremos intercambiando lo que sea, ¿vale? Lo interesante en esto es, como os dije, que hagáis también vosotros, simplemente por participar, por pasarlo bien, por aprender, por supuesto, sobre todo por aprender también y por pasarlo bien y estar todos en comunidad y no haciendo el challenge y tal. Y poco más, pues nada, lo que voy a hacer, sobre todo porque esto me va a tomar un poco en serio, o sea, me refiero, normalmente cuando hago los directos, intento hablar, no sé qué, ¿sabes? Entonces, lo que vamos a hacer es, si andáis conversando por ahí por los comentarios, yo os contesto y todo guay, ¿vale? Si veo que, bueno, no estáis activos en los comentarios, me refiero, me voy a poner unos cascos, me voy a poner con música, ¿sabes? Y me voy a poner a tope a esculpir, ¿vale? Porque ya sabéis que siempre lo que pasa cuando hago directos, que no estás enfocado del todo, ¿vale? Y este concurso me gustaría, porque he dejado cosas o de lado por este concurso, creo que puede ser bueno. Entonces me gustaría darlo todo, a ver si puedo terminar este concurso. Y eso, ¿vale? Bueno, si me habláis y tal, yo os contesto, ¿eh? Ya sabéis, como siempre. Pero si veo que hay inactividad, sin más, o sea, no pasa nada. O estáis igual esculpiendo, estáis a otra cosa o lo que sea, le daré caña, o sea, me pondré los cascos a música y le daré caña, ¿vale? Lo que es un poco lo que suelo hacer yo en casa, ¿vale? A ver qué tenemos aquí. Javier, ¿qué tal estás? Muy buenas. Tasio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Vas a empezar tú también o cómo? ¿Qué concepto has elegido al final? Ah, coño, sí, estuvimos hablando, coño. Pero tenías dos en mente, ¿no? El de la montura ese y el otro, ¿cuál era? Ahora, joder, no era el... No, este, no, era el otro. Espera un momento, el de la montura y... ¡Ay! No era el estilizado este, ¿no? No, ese no. Lo elegí otra persona. Ay, no recuerdo tu segundo concept, tío. Bueno, el vikingo sí, pero me refiero a eso, al otro personaje. Recrest, ¿qué tal estás? Muy buenas. Alchemist Wisdom, ¿qué tal estás? Muy buenas a todos. Antes de que empieces, ¿has checado Nomad Sculpting? Espera, Nomad Sculpting. Un momentito, a ver. Nomad Sculpting. Nomad Sculpting App using Trim Brushes in Nomad. ¡Ah! ¡Ostras! Este sí que he visto, sí. Sí, de hecho, quiero comprármelo porque tengo otra aplicación para iPad de esto. Tengo otra aplicación de esculpido que está bastante bien, pero este tenía un montón, o sea, tenía muy buena pinta este, tío. Este tenía muy buena pinta, me parece que era para el iPad, me parece, si no me equivoco. Pinta increíble. Pinta increíble esta aplicación. Muy buenas, darle caña, tío. Me alegro muchísimo. Vamos a intentar hacer lo que podamos hoy y a ver si adelantamos un poquito. Sí, empieza el directo ahora. Ah, qué bueno. Me alegro, tío. Igual luego me uno, ¿eh? Igual cuando haga una base me uno, ¿eh? No sé si andarás por ahí por Discord o lo que sea. Estoy muy satisfecho con el curso, muy obligado. Tate, muchas gracias. Me alegro mucho. Me alegro muchísimo. Espero que entiendas bien el curso en español. Por lo que veo eres portugués, ¿no? Entonces, bueno, portugués, que hablas portugués, ¿no? Entonces, me alegro mucho de que te guste, de verdad. Cualquier cosa, si quieres, más o menos entiendo en portugués, o si no, utilizaré el traductor o lo que sea. Así que tú puedes escribir lo que quieras, ¿vale? Escribe lo que quieras y trataré de responderte sin ningún problema. Si quieren nos unimos. Sí, luego igual me uno, ¿eh? Igual luego me uno, sí. Se ve buenísimo. De hecho, ¿sabes qué voy a hacer igual? Estoy pensando... Bueno, es que igual en la siguiente, pongo en la siguiente. Por cierto, que joder, se me olvidaba. Es que se me olvida un montón de cosas. Ya sabía yo que tenía cosas que hacer. Un momentito. Por cierto, ya sabéis que ya he puesto el concepto de la entrada de ArtStation Challenge. Así que si queréis, os pongo aquí... Por si queréis entrar y darle un
una manita arriba para seguir ahí el follow. Y voy a poner el nombre del concept artist. Joder, importante. Es que se me olvidan, hay tantas cosas que hacer que se me va la olla. Entonces, el concept artist es Daniel Hill, que de hecho es 3D artist. El cabrito tiene mano dibujando también. Vamos a ver, un momentito. Voy a cambiar este texto. A ver, voy a cambiar este texto. Concept art by dos puntitos Daniel Hugh. Daniel Hugh. Vale, voy a cambiar el color. A ver, el color, por ejemplo, lo voy a poner en un gris, así. Ah, sí, perfecto. Y lo voy a cambiar de posición. Por aquí, a ver, joder, es que se ve súper pequeñito. Creo que está más o menos ahí, ¿vale? Y transición. A ver. Ahí está, se supone que se tiene que estar viendo concertad. Ahí esto, vale, perfecto. También lo que voy a hacer es bajar un pelín la opacidad. Voy a bajar un poquito la opacidad para que sea un poco más. A ver cómo se ve ahora. Vale, ahí. Se sigue viendo, ¿no? Me refiero al nombre, se sigue viendo, ¿no? Para que sea un poco más disimulado. A ver. Concept art by Daniel Hugh. Eso es. Se sigue viendo perfecto. Muy bien, muy bien. Se ve buenísimo. El concept, sí, ya he leído antes. Sí, no, está. El concept es brutal, ¿eh? Y además es que es artista 3D. Supongo que habría empezado dibujando. Y por eso es el tío sabe dibujar, ¿no? Giorgio Logroño, un saludo y muchas gracias por el follow. Recibí un iPod Pro en Navidad y este se ve muy prometedor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El Forger, sí, yo tengo el Forger. El Forger funciona muy bien, ¿eh? Me refiero, funciona muy, muy bien. De hecho, tiene una aplicación como un DLC, digamos, de texturizado. Y vale 2 o 3 euros, no vale mucho. O sea, que está muy guay. Guay, Javier, has puesto los cursos y tal, el link. Da de mod a Tasio. Ah, espera, ¿cómo se da mod? Joder. ¿Cómo se da mod? ¿Has hecho de aparecer en directo en el challenge? No lo sé, no he encontrado la pestaña. No sé si igual antes trabajaban Twitch y ArtStation juntos y por eso y ahora no trabajan juntos y por eso no está. O todavía no han puesto, no lo sé. No lo sé, la verdad. No lo sé por qué no sale. Antes había una pestaña que era dedicada a Twitch y no. Ahora no sale. Pero bueno, vamos allá, yo creo que vamos a empezar ya. Así que creo que ya está todo hecho, el nombre, ya he saludado, os he contestado por ahí. Vale, pues yo creo que ya podemos empezar. Venga, pues vamos allá. De hecho me voy a poner un poco música, ¿vale? Siempre me animo un poco con la música. Así que todo lo que queráis, ya sabéis, los comentarios que queráis poner por aquí. Encantado de leeros y encantado de esto, ¿eh? A ver, música, aquí está. Encantado de contestaros y de charlar un poco con vosotros, ¿vale? Así que me ponéis los que queráis, me ponéis ahí los comentarios, ¿vale? Perfecto. ¡Hombre! ¡Aristleta! ¿Qué tal estás? Muchas gracias, tío. ¿Tú vas a estar por ahí o cómo? No sé si vas a hacer algo. Bueno, estáis ahora con el juego, ¿no? Supongo que estáis ahí a tope. Barba, muchas gracias por el follow. Muchísimas gracias. Ahí está, vale. Y que está hablando ahí con la animación y eso. Perfecto. Pues eso, me decís lo que queréis, ¿vale? Creo que no se escucha. A ver. Espero que no se escuche. Voy a bajar un poquito el sonido aquí. Espero que no se escuche aquí la música. Más que nada, no por escuchar, ¿eh? Ojalá lo pudiera poner aquí en el directo, pero por el copyright y todas esas movidas. Ya sabéis cómo funciona. Si no, me encantaría poner aquí, ¿eh? Grande Slamen, muchas gracias, tío. Ahí andamos, en abril empieza el máster de animación Iker. ¡No jodas! Empiezas, o sea, en marzo. En abril empieza, pero en abril, ¿qué vas a hacer? ¿Dos cursos a la vez? Ahí va, chaval. Pues nada, vamos a empezar con esto. Ahí tengo yo el concept, vosotros no lo veis, ¿vale? Pero tengo el concept aquí. Así que vamos a darle caña. Primero una estructura normal y corriente. Mm-hmm.
Ojalá pudiese poner la música, tío. Dios. Rock clásico de... A tope, tío. Al principio, como siempre, los personajes parecen ridículos. Es que además me gusta, yo creo que... Incluso me gusta, que sean ridículos. Porque si no, podía ir como parte por parte haciéndolo bien. Pero es que me gusta como que se vean ridículos al principio. No, no sé, yo creo que tengo algo... Ya está. Ya está, increíble. ¿Qué os parece? Ay, Dios. Sí, porque justo empieza la práctica de Greg entonces, compaginando un par de meses en... ¡Ah! En Animum. Muy guay, muy guay. Pues suerte, tío. Mucha suerte con la animación. A ver qué tal te va, ya nos dirás. Qué rabia me da no poner esta música ahí en el directo, de verdad. ¿Crees que merece hacer estos másters? ¿Te ayudan a conseguir trabajo, por ejemplo? No penséis tanto en el trabajo que podéis conseguir, sino más en el nivel que podéis conseguir. O sea, realmente el trabajo viene con el nivel. Hombre, que os puedan enchufar en algún sitio, pues puede, pero os digo una cosa, si no tenéis el nivel o no hay el callo y os enchufan en algún sitio, vuestra imagen, digamos, en el sitio... Va a quedar muy manchada, o sea, manchada en el sentido de que este tío no es lo suficientemente bueno, lo que sea. Entonces, siempre tiene que priorizar el nivel por delante de cualquier cosa. Entonces, sí, te pueden ayudar a encontrar un trabajo, sí, una en prácticas, por ejemplo, lo que sea. Pero si luego no es el callo o el nivel, uff, puede ser perjudicial para vosotros. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que ir con esto. Hay que ir a por el nivel. Y para eso, por supuesto, hay que elegir pues un curso que lo primero que os guste, porque si no os gusta, no vais a meter las horas que hay que meter para conseguir el nivel. Y dedicarse ese año, o bueno, la carrera, si son 4 años, o bueno, cada uno tiene una circunstancia diferente, ¿no? Pero dedicarse en cuerpo y alma, o sea, a eso. Porque este mundillo es duro, es muy duro. Y que son todos profes de Pixar, Dreamworks, tal, no consigo curro, vas a mejorar muchísimo. Sí, sí, pero también te digo una cosa, que yo conozco mucha gente que se ha apuntado a cursos con Grassetti, con no sé qué, que son los putos amos, ¿no? O sea, que todos sabemos que son los putos amos. Pero luego ves después del curso y no han mejorado apenas nada, y eso no es por culpa de Grassetti o quien sea. Eso es culpa de que, bueno, no han metido suficientes horas. O sea, me refiero que... Por muy bueno que sea el profesor, el que decida al final el resultado, o el que más importa en el resultado, es el alumno, ¿eh? O sea, que no se engañen, o sea, no se engañen, por ejemplo, estos cursos que os ponen conviértete en profesional en 6 meses, en 8 meses, en no sé qué. Buah, es que eso, bueno, eso es marketing puro, pero me refiero a que eso es... eso depende mucho de las capacidades y del trabajo del alumno, o sea... Mucho no, casi todo. Hombre, ¿qué tal estás, tío? Joder, feliz año igualmente, tío. Joder, a ver si... En el Bayern me pasa lo mismo. Ya te digo, hombre, que la gente si no tiene tiempo para hacer el curso y dedicarle las horas que... eso es, o sea, me refiero... bueno, tú bien lo sabes, con lo que también andas dando clases y tal. Es que si, por muy bueno que sea el profesor, pero me refiero que da igual quién sea el profesor, de verdad, no gastéis dinero si no tenéis tiempo, no vais a dedicar tiempo, ¿eh? De verdad os digo, y por vosotros me refiero, no por otra cosa. Porque realmente no vais a ganar nada, no vais a ser ni mejores ni nada. Y por supuesto, el que puede dedicar tiempo, incluso puede mejorar de forma autodidacta, ¿sabes? Yo lo hice de forma autodidacta. Y bueno, poco a poco voy para adelante con tiempo, con trabajo y tal. Entonces, pues bueno, es más difícil, evidentemente. Cuidado, no digo que sea más fácil. Pero incluso una persona sin profesor, o sea, sin profesor, sin ni una guía, o mejor dicho, igual sin demasiado feedback, porque igual profesor de teoría siempre lo puedes encontrar en YouTube, en algunos cursos por ahí o lo que sea, ¿no? Pero sin feedback, digamos, aún y todo se puede conseguir. Entonces,
con lo que quiero decir con esto es que sea buen profesor. Bueno, sea malo, hombre, si es malo, evidentemente, pues peor para cada uno. Pero me refiero, aunque sea bueno, malo o esté sin profesor, si tienes dedicación, trabajo y organización, puedes llegar a cualquier sitio. Eso sí, es más difícil, evidentemente, sin profesor o con un profesor malo que con un profesor bueno y tal. Pero siempre el alumno es el principal motivo por el que él mejora o no mejora. O sea, normalmente. Bueno, ¿y qué chapa os estoy metiendo? Es que me enrollo yo. Sobre todo cuando estoy esculpiendo, me enrollo porque porque no mido las palabras. O sea, no me doy cuenta de cuánto estoy hablando, ¿sabes? Y no mido las palabras y entonces, pues bueno, me enrollo. Lo siento, chavales, por el enrollamiento extremo de... a ver, me refería más al tema curro, Aníbal, imagino que sí. Ah, sí, el curro supongo que, a ver, tendrán contactos. Pero lo que os digo, no os confiéis. Porque esos curros, igual vais a Mercury, yo que sé, a trabajar, por poner un ejemplo, no sé, sin más. Y de repente os dicen, buah, pues no tienes el nivel suficiente, así que fuera de aquí, ¿no? O sea, entonces hay que tener cuidado. Dios, qué temazos, tío. O sea... Ningún curso te va a garantizar trabajo. Las horas que inviertas... sí, totalmente a ser. Totalmente. Totalmente. Eso es así. Hombre, mira, por ejemplo, igual yo me fijaría más en un curso, en la gente que está dentro del curso, que en el mismo curso. ¿Sabes por qué? Porque creo que es fundamental que la gente que tengas, los compañeros que tengas, sean gente responsable y motivada. Porque eso va a hacer inconscientemente que tú estés más metido en el ajo, ¿sabes? Y eso siempre es bueno, o sea, siempre es bueno. Para mí es el pro más pro que puede tener un curso. O sea, bueno, a ver, si me comparas con un curso súper chapuza, evidentemente no. Pero me refiero, comparando entre cursos, también es muy, muy importante el ver qué gente está apuntada, ¿no? Entonces... Muchas gracias por el follow, Aritz. Aser, muy buenas. bueno, Sergio, acabo de verte online, pero justo me tengo que ir ahora hace un rato. ¿Hasta cuándo piensas estar? A ver si puedo estar. Pues, Sir Moglow, pues estaré seguramente, pues no lo sé, lo que pueda estar, pero quiero adelantar bastante el modelo, ya que hoy tengo un poquito de tiempo y luego no sé si mañana tendré o el fin de semana, entonces me gustaría adelantar un poquito el modelo, a ver si puedo estar, no sé, unas orillas o lo que sea. Pero veremos. No sé seguro si luego estaré. Claro, yo estoy aquí escuchando música y moviendo la cabeza y ahí igual pensáis que estoy medio majara o yo qué sé qué, ¿sabes? Lo ideal es buen profe tener ganas y tiempo y saber que esto no es un camino de rosas. Totalmente, totalmente. Ser consciente. Esto, mira, os voy a dar el truco definitivo para para apuntaros a un curso. Si un curso os dice que os garantiza que vais a trabajar en el sitio que os gusta o tener el nivel que os gusta en un año, 8 meses, lo que fuera. O sea, si os lo garantiza, no os apuntéis al curso. Es marketing y publicidad engañosa. Otra cosa es que os digan, si trabajas mucho, en un año puedes estar... Por supuesto, eso sí, ¿eh? Pero siempre que os digan que el trabajo es, vamos, esencial. Esencial a niveles muy, muy importantes, ¿vale?
Lo que más me jode es que se engaña a la gente. Eso es lo que más me jode. Eso es lo que no llevo nada bien. Buranku, muchas gracias por el follow. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué experimento? ¿Que ha saltado el comentario? Ahí va. ¿Qué tal, Sergio? Una duda, ¿cómo harías para hacer? A ver, son unas mallas medias, no sé cómo se. A ver. No me deja cargar. El link no me deja cargar. ¿Me lo puedes mandar otra vez, Darmen? A ver si lo puedo cargar. Y un saludito a Darmen. Rich, muchas gracias por el follow. Yo estoy estudiando en una escuela de Japón y la verdad es que el nivel es bajísimo y he visto mucha gente contratada con un nivel bastante penoso. ¡Joder! Pues lástima, porque normalmente, bueno, por lo que he oído yo, ahí es estudiar allá, o sea, cuesta bastante pasta y bueno, joder, es una pena que el nivel sea tan bajo, la verdad. Más que nada por la gente que paga y igual pues lo ha pagado con toda buena intención, ¿no? Es una lástima, la verdad. Intenta sacar el máximo provecho que puedas a ese curso. Siempre se puede sacar algo más de provecho, ¿no? O sea, me refiero a que, yo qué sé, si hay algún profesor bueno o tienes alumnos ahí que te puedan ayudar o lo que fuera, ¿no? Aunque el curso igual en general no sea tan bueno, intenta sacar el mayor provecho posible. Muy bien, ya vamos poco a poco. Bueno, ya vamos teniendo una base, aunque sea básica, pero ya vamos teniendo una base por lo menos. Algo es algo. Not bad, not bad. Genial, vale. Vamos a ver qué pones por aquí.
Hola Sergio, mira que últimamente ando pensando en hacer el upgrade de mi tableta. Tengo una Wacom Intuos Pro, lo que más pensé, un ojo de papel. Quería mirar una tableta con pantalla larga. ¿Tienes experiencia con alguna? Pues Andrea, pues una. Pues a ver, mi consejo. A ver, las Wacom siempre funcionan bien, ¿vale? Eso no creo que nadie tenga duda, pero valen mucho dinero. Entonces, hay mucha gente que tiene, por ejemplo, la marca XP Pen. Tiene mucha gente también Huion. Yo tengo una Bosto, pero una Bosto, yo creo que hoy en día no se escucha mucho la Bosto. Fue una tableta como alternativa a la Wacom hace unos años. Bueno, funciona bien, pero me refiero que igual actualmente igual hay mejores. Y tampoco me preocuparía mucho por la calidad de la tableta en sí, porque para el 3D no es tan necesario la precisión, ¿vale? Si fuera para dibujo, ahí te diría que tengas cuidado con la precisión de la tableta y tal. Pero si no, yo creo que la experiencia que, por el precio que es, la experiencia de una XP Pen de estas de 22 pulgadas. De hecho, yo seguramente me voy a comprar una de esas. Tengo la Bosto, pero es muy grande en cuanto a tamaño, en cuanto a grosor y todo. Y seguramente en el futuro, dentro de un año y pico, así, cuando me cambie de piso o lo que sea, me voy a coger una XP Pen. Bueno, digo ahora, pero igual luego sale otra tableta, igual al final opto por la Wacom, o vete a saber, ¿no? O sea, pero igual miraría un poquito esas alternativas, que para 3D, como la tableta no tiene que ser perfecta tampoco, pues te puede servir, ¿no? Pues yo estudié diseño gráfico, ahí he enseñado Cinema 4D, pero aprendí citadas por mi cuenta con tutoriales, sobre todo los de Sergio. Joder, me alegro mucho, tío. Sí, yo también me metí en un curso que era todo videojuegos, o sea, me refiero, todo lo que tiene que ver con videojuegos, ¿no? Tanto 2D, 3D, programación, guión, bueno, todo lo que... Todo, o sea, todo lo que engloba videojuegos, ¿no? ¿Qué pasa? Lo bueno es que miré un poco todo, o sea, aprendí un poquito todo, ¿sabes? Como toqué un poco por encima todo. Lo malo, que escultura, escultura, en 3 años enteros de curso, pues igual habría dado, yo, 20 horas, me parece, sobre 20, 20 y pico horas. Entonces, pues imaginaos, ¿no? La pena, si 3 años hubiera dedicado a hacer escultura, ¿sabes? Pues 20 horas es que al final no da tiempo de nada, ¿no? Y eso que el profesor era un crack y por supuesto siempre que le preguntaba algo fuera de clase me contestaba, ¿no? Pero joder, es una pena, ¿no? Entonces, ya digo, si no lo tenéis claro, está bien pues probar un poco todo, pero yo no me metía en una carrera como tal de todo, ¿no? Sino que más me especializaría en algo. Es un máquina, Dan War, muchas gracias. La web de Asworld está caída. No, es que sí, o sea, está caída porque estamos traspasando la web. Ya os dije en YouTube que la web todavía está en proceso. De hecho, la web que está ahí es como una antigua, ¿eh? O sea, me refiero, la nueva es completamente nueva. Y estamos cambiando de hosting y tal. Entonces, no sé qué está pasando con digamos, la marca a la que estaba asociada hasta ahora, que no da señales de vida y no nos cambian de hosting ni nada. Y es una putadita, la verdad, me está haciendo una putadita. Pero bueno, es que había muchos problemas con el anterior y este es mucho mejor y tal. Entonces, pues bueno, por eso estamos cambiando. Dawar, muchas gracias por el follow. Yo estaba preciso decantándome por la XP Pen en base a tu experiencia si vale la pena tener una pantalla. Yo, a ver, para 3D no creo que se necesite una pantalla. De hecho, hay una cosa que suena a abuelo de 85 años, ¿vale? Pero a mí me ha pasado con veintitantos años, entonces pues igual es recomendable decirlo. Y es que cuando pasas muchas horas, y cuando hablo muchas, es que he metido yo muchas, ¿eh? O sea, me refiero, no os digo de 5 horas, ni 10, ni 50, ¿eh? O sea, os digo muchas. Cuando metéis muchas horas, la espalda se resiente bastante con esas pantallas. Entonces, para 3D no lo veo necesario. Para 2D sí, para 2D sí que lo veo necesario. Entonces, pues bueno, un poquito depende de lo que hagáis. Pues lo veo necesario o no, ¿no? Pero ya digo, si hacéis solo 3D, no veo necesario gastar en una de esto, ¿eh? Además que ya digo, que es un poco perjudicial para la salud en este caso, ¿no? Dios, cómo me gustaría poneros esta música, ¿eh? Es brutal, ¿eh?
Que por cierto, antes no he dicho, ¿vale? Pero os recomiendo mucho, ¿vale? Que os vayáis al canal de Road to Environment Artists, que ha pasado antes por los comentarios que he estado contestando. El otro día estuve en una entrevista con ellos, así que hacen contenido bueno, bueno. Eso sí, es de Environment, es de 3D, pero dedicado para escenarios, más que para personajes. Pero contenido del bueno, ¿eh? O sea, así que si queréis pasaros por ahí, el canal de YouTube es RTEA, ¿vale? Road to Environment Artist. Así que si queréis pasaros por ahí, ya sabéis que yo si os digo para pasaros por algún sitio es porque creo que ahí hay contenido bueno. Así que evidentemente son colegas, pero pues me refiero que os lo recomiendo porque esto, porque me gusta su contenido. Máquina vaga, ¿qué tal estás? Cierre Bear, ¿qué tal estás? Yo he tenido Wacom Intuos Pro y Wacom 127 y justo ahora tengo una XP Pen, no volvería a comprar Wacom. Sí, a ver, la Wacom, como digo, está muy bien, o sea, eso nadie lo puede negar. Pero es que si comparas el precio, si metes el precio de por medio, pues bueno, pues eso. Ahí sale perdiendo, ¿no? Es como igual comparar, pues yo qué sé, comparas un Ferrari y un Mustang, ¿no? Pues, hombre, ves un Mustang y dices, hostia, qué guapo, está guay el coche. Pero el Ferrari igual te vale 5 veces más, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, el Ferrari está muy guapo, o sea, nadie puede decir que no está guapo. Pero igual te compras un Mustang, estás súper bien, ¿sabes? Y bueno, pues tienes, te ahorras esa pasta, ¿no? También. Redes, ¿qué tal social? ¿No te sale? A ver un momentito, ¿no sale lo de redes? A ver un momento, déjame echar un vistacito. No, es que Twitter. No, es que para las redes sociales, aunque debería hacer uno de redes. Sí, es que mira, me ha dado una idea. De hecho, voy a apuntarlo un momento. Me ha dado una idea que voy a hacer un link único para redes. Voy a ponerlo después, voy a programarlo después. Vale, voy a apuntarlo un momento. Redes sociales. Twitch. Lo voy a poner para esto. Sí, importantísimo, ¿eh? Abajo tenéis los comandos, ¿vale? Twitch, abajo, debajo, en el directo de abajo tienes los comandos. ¿Vale? ¿Qué tal? Pues bien, bien, aquí andamos con el concurso a tope y mientras charlo un poquito con vosotros y todo eso, la verdad que muy a gusto, ya sabéis, como siempre. Si ya llevamos 3/4 de hora y acabo de empezar, o sea, pero muy a gusto, o sea, con esta interacción ya sabéis que me encanta a mí. Tengo algunos consejos para proporción del cuerpo en el costado, siempre lo hago bien y los músculos no son del tamaño correcto. Vale, o sea, te refieres que de costado. Tengo unos consejos para proporción del cuerpo de costado. Vale, sí, Tate. Escríbeme y lo miramos sin problema. ¿Vale? No, sin problema. ¿Podéis pasar el enlace de YouTube de la entrevista, por favor? Ah, vale, habéis puesto por ahí la entrevista. Vale, muchas gracias, Digital Wins. Muchas gracias, por poner ahí el enlace. Vale, ahora lo que vamos a hacer es duplicar el personaje. Y vamos a empezar a hacerle como los... Le voy a hacer un pequeño inflat hacia adentro. Así. Y vamos a empezar a esculpir las movidas que tiene, ¿no? Por ejemplo, por aquí tiene unas movidas. Esto se llama las movidas. Así, por aquí tiene unas movidas. Por atrás habrá que inventarse un poco, ¿vale? Así que yo lo hago así. Y yo qué sé. Más o menos, porque por atrás no hay... No hay concept que yo sepa. ¿Cómo me gustaría poner la música, tío? Es que qué buenos son estos, tío. Yo siempre iría por Wacom si me podía meter a ahorrar por una y ahorré por... ¡Uy, va! Por una, yo ahorré por la que tengo ahorita. Es unas básicas. Invertir en una buena. Darles muy rentable. Sí, mira, yo tengo esta, ¿vale? Que es la Wacom Intuos Pro S, ¿vale? Y me va a que te cagas. Llevo ya
4 años con ella llevo. Y me va genial. Muchas thanks. Leone Peric, muchas gracias por el follow. Vi la entrevista y lo nuevo de Unreal es la caña, es la leche. Es increíble, tío. Es increíble, tengo muchas ganas de que llegue lo nuevo de Unreal. ¿Dónde está el concept? Quiero ver el personaje que es. El concept lo quiero poner ahí debajo, donde tengo pasando mis trabajos. Igual lo pongo ahí. Estoy cambiando todo. O sea, me refiero, en los siguientes meses vais a ver un cambio radical en el canal, ¿vale? O sea, pero radical. O sea, la nueva página web, un proyecto que os voy a, ya os contaré. Que algunos ya sabéis más o menos, pero bueno, ya os contaré. Vais a ver cosas pero, nuevas, pero muy nuevas. De hecho, también se viene seguramente un nuevo curso. Vale, ya os contaré también. Y luego, bueno, la interfaz de Twitch y todo, el Twitch también va a cambiar. Y bueno, ya os digo, o sea, están siendo una locura estos meses, pero espero que sirva. Ahí va, ahí va. ¿Qué ha pasado aquí? Un momentito. Que. Joder, me ha saltado aquí. ¿Dónde está el concept? Ah, sí, ya os enseñaré. Bueno, en el vídeo de ayer está el concept, ¿vale? Si ponéis en el vídeo de YouTube de ayer, vais al final del vídeo y está el concept ahí, ¿vale? ¿Qué grupo de música es? Son los Motley Crue. Motley Crue. Si nos cantan la música, nos salta el copy. Sería la única vez, tío, que saltando el copy me sentiría enfadado, tío, y a la vez orgulloso de que me ha saltado el copy porque canto bien, ¿sabes? Sergio, yo solo veo la parte de, lo de. No sé por qué, nada. Esa parte del proceso. ¿Cómo, cómo? Yo solo sé la parte de esculpido. Ah, sé la parte de esculpido, lo demás. Vale. ¿Vas a streamear esa parte del proceso también? Me anoté en el mismo challenge que tú. Pues igual, depende un poco todo lo que. Bueno. Queráis vosotros, ¿no? O sea, si la gente le gusta esto y tal y hay seguimiento, lo haré, sí. Si veo que no, pues cambiaré a otra cosa, haremos otros personajes, lo que sea, y esto lo haré en casa. Porque luego sí que vienen procesos más tediosos, de retopologías, de no sé qué, y todas esas cosas. Entonces, pues bueno, o sea, ya sabéis. Los que hagáis un poco esto ya sabéis que. Divertido, divertidos. A ver, por cierto, Tasio, tío, te voy a ver ahí en el directo de mientras. A ver qué estás haciendo. Te voy a espiar, tío, te voy a controlar ahí. ¿Dónde estás, Tasio? Si no, todavía no estás haciendo directo. madre mía, Tasio. A ver un momentito. Hola, buenas, Pellejalayon, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hacer con Sergio cualquier review es un placer, nos lo pasamos muy bien con él y se nota que le encanta. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Ya os digo, de verdad, si. Que pasaos por su canal por si queréis esto, ¿eh? Si queréis ver cosas de 3D y de Unreal. Que yo Unreal, aprendo un montón de sus cosas, ¿eh? Que yo Unreal el siguiente año voy a meterme a saco. Me he metido un poco con Unreal, pero el siguiente año me voy a meter a saco y vamos. A los primeros que les veo son a estos. Así que. Darle a Mosito a su canal. Darle a Mosito. Madre mía, eso de 3D está de locos. Muchas gracias, tío. Va a haber muchas cosas nuevas.
me está llevando la vida y está habiendo muchos problemas de por medio, ¿vale? Pero de verdad, cuando todo esté montado, Dios, tengo unas ganas de que esté todo montado, de verdad, que no os podéis imaginar. Pero bueno, lo bueno siempre cuesta, ¿no? Si no cuesta, no es bueno. Eso es así. Con el nuevo curso vas a usar la misma plataforma que el de Superman. Lo digo por los medios de pago son, que son accesibles. No sé, es que estoy pensando, y claro, lo que yo tenía en principio pensado es que la gente tuviese una cuenta en la plataforma, ¿sabes? Y con esa cuenta tuviese como mis cursos todos ordenaditos para... O sea, tú entras desde el móvil, desde tu casa, ¿sabes? Y entras en esa cuenta y tienes... bueno, mis cursos o otros cursos, me refiero, yo me refiero a los míos, pero... Que tenga todos los cursos en el mismo sitio, ¿sabes? Como todo ordenadito, organizado. Soy un obseso de la organización, ¿sabes? Entonces, me gusta eso. Que todo esté ordenadito. Por eso estoy pensando, aunque también tengo ofertas de otras plataformas. Entonces, a ver, no lo sé. Luego los comentarios y todo eso me ha dado la vida para mejorarla esto. Para mejorar el curso. Porque si el curso es un contenido descargable que no se puede ni comentar ni nada. Es que realmente han mejorado el curso mucho por vosotros también, porque habéis ido poniendo recursos, yo actualizaba el curso según los recursos que me poníais, me dabais feedback, cambiaba cosas, tal, entonces, pues eso, ¿no? Yo me inscribí a 3 categorías del challenge, el de Real Time fue por error. También me metí al de Render y al de Props. Espero que me dé tiempo a hacer, aunque sea dos. Bien, tío, bien, quiero verte ahí a tope, ¿eh? Quiero verte a tope. Pero no cambies más. Mira, ahora aparece un personaje del siglo XVI, ¿sabes? Ahí, uno de esos jueces. Tengo las ganas de aprender a modelar 3D este año, es una de mis metas. Pues ya sabes, o sea, es ponerse un poquito, no es más. Y aunque no tengas mucho tiempo, siempre puedes meterte un poquito, ¿no? O sea, poco a poco meterte en esto e ir aprendiendo poco a poco. Y luego cuando tengas tiempo, ¡pah! Meterle ahí a saco tiempo, ¿no? Siempre. Siempre se puede. Esa data me ha apuntado. ¿Eh? Esa data me va un chorro. ¿Qué data? ¿A qué te refieres? Ahora. Vale, Tasio. Ay, Dios. Ahí está el curso de anatomía. Sí, eso es. Ahí tenéis el curso de anatomía. Sigue funcionando el link, ¿no? Supongo que sí, pero bueno, por si acaso. Sí, ¿no? Eso es. Sigo con el trabajo, nos vemos pronto. Cuídate, Sergio, a ti y a tu gran canal. Chao. Pues nada, tío. Nos vemos, ¿eh? Que sigas bien y ya sabes, cuando quieras, nos hacemos otro directillo, lo que sea, y charlamos un poquito. Y algún día a ver si te traigo para aquí, ¿vale? Para que hables un poco. Estaría encantado de tenerte por aquí. Sa, que muchas gracias por el follow.
Es como asimétrico esto, o parece como asimétrico. Lo malo de algunos concepts del channel es que solo tienen una sola vista, pero a la vez es bueno porque también se practica eso. Sí, yo estoy igual, ¿eh? O sea que ahora mismo estoy viendo que todo es asimétrico, pero realmente me lo tendré que inventar un poco. Pero bueno, eso es, trabajamos un poco la parte esa de creativa, ¿no? Un poquito. ¿De qué serán los cursos que se avecinan? Bueno, uno va a ser el curso de 2021, ya sabéis, el que hago de 8 meses, que bueno, se avecina el nuevo curso del 2021 y abriré las plazas, ya sabéis que son con plazas limitadas, entonces abriré plazas y explicaré en un vídeo y tal lo que nos depara ese año. Y luego, en cuanto a los cursos de vídeos, siempre que todo salga bien y tenga tiempo, tengo un personaje de impresión, ¿vale? De femenino, que va a ser completamente distinto y otra forma de dar el curso, ¿vale? Y luego también quiero hacer uno de iniciación, pero de iniciación que el que compre ese curso, ¿sabes? Que sepa de principio a fin cómo utilizar todo ZBrush y cómo hacer renders, o sea, de principio a fin, ¿sabes? O sea, me refiero, no vamos a entrar en cosas súper complejas como anatomía y cosas de esas, porque ya tengo un curso ya dedicado a eso, pero
quiero que alguien que no sepa nada, o sea, que coja ese curso y que salga sabiendo lo que son todas las herramientas y todos los workflows y tal, y que diga, bueno, ya, o sea, tengo un punto de partida cojonudo ya para empezar a trabajar, pues lo que sea, lo que quieran, ¿no? Sus estilos, sus cosas y tal, ¿no? Entonces, es un poco la idea. Pero ya digo, esto repartido mucho en el tiempo porque requiere mucho tiempo. ¿Qué tal, Raúl, tío? Muy buena, Raúl. Al final voy a hacer el cabezón, ¿eh? ¿Qué cabezón? Ah, el gorro, te dice. Ah, el gorro, sí, qué bueno, qué bueno. Me alegro, me alegro. A tope. A tope, tío. Tío, ya sabes, ahora que estás aquí, empieza, tío, mientras estamos todos. Tasio se supone que ya debería estar en directo, ¿no? ¿Tasio? Ah, ahí está Tasio, ahí está Tasio. Bueno, no ha empezado todavía, no ha empezado todavía. Se empieza a postear desde hoy, ¿no? Sí, eso es. Se empieza ya desde hoy. Un momentito, por favor. Listo. Vale. Vale, más o menos ya veis por dónde vamos haciendo ya. Vale, ya vamos bloqueando todo un poquito.
Lo primero, vamos a ver un momentito las proporciones, si están bien más o menos. Aunque hemos cambiado un poco de estas proporciones, pero más o menos. Es un poco estilizado después, por eso no me importa tanto, pero simplemente para visualizar. La cabeza es más pequeña de lo que... Sí, 1, 2, 3. A ver. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, la cabeza es un poquito pequeña, aquí en este caso. Falta un poquito. Dos. 4, 6, 7, 8. Sí, sería un poco más alto esto y tal, pero bueno, sin más, vale. Sería algo así, esto también un poquito más alto. Así. Hola Sergio, ¿tienes fotogrametría? No, Reikyu, no me va mucho la fotogrametría. Yo soy más de hacerlo desde cero yo. O sea, la fotogrametría es increíble, ¿eh? O sea, me refiero a que salen resultados brutales y tal. Pero es otro mundo mucho más técnico que lo que hago yo. O sea, y además tampoco sé mucho de fotogrametría, ¿eh? Así que no podría dar muchos consejos. O sea, sé que hay aplicaciones, te sacan un modo 3D con la textura y ya, tal, tú lo puedes retocar, pues... Pero no es lo que más me apasiona dentro del 3D. ¡Estoy ya en directo! ¿Ya estás en directo? A ver, ¿dónde andas? ¡Hombre! Ya te veo. Ya te veo ya. Nada, a tope. Te vigilo de vez en cuando, tío.
¿Cómo es 3D para películas? Es más o menos como si fuera para videojuegos, pero sin limitaciones. O sea que básicamente, por ejemplo, la retopología no tiene por qué tener una limitación poligonal. Las texturas pueden ser mucho más grandes. Puede haber postprocesado, se puede usar el tipo de render que quieras. Es como que tienes todas las opciones posibles para hacer las cosas. Y en cambio para videojuegos es mucho más restrictivo, mucho más, hay muchas limitaciones. 3DB, 13B Monkey, muchas gracias por el follow. Muchísimas gracias. Bueno, Skelciar, ¿qué tal estás? MZ, muchas gracias por el follow. Por un momento me recordó a Stephen Wolf. Sí. Podría tener un rollo, sí. Podría tener un poquito de rollo, sí.
Sergio, creo que arte, saludos de México, MZ, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludito desde España, por supuesto. De Alex, ¿qué tal estás? Pues nosotros aquí andamos, esculpiendo un poquillo, dando de caña al concurso de Arte Station. Flipas, ¿eh? Ay. Fandandy me pro. ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué? ¿El qué? Soy modelador 3D y llevo mucho tiempo tratando de modelar, esculpir orgánico, pero se me complica bastante. Sí, es normal, porque realmente, pues eso, que es complejo, o sea, no es. No es como el modelado normal, más que nada porque una cosa es técnica y la otra es más artística, ¿no? Entonces, son como, aunque son 3D, pero son dos campos completamente distintos, ¿no? Entonces, es normal que se te complique un poco en ese sentido. Es normal. Vamos a empezar a separar ya porque es que si no es un cachondeo esto. Vale, así ya podemos empezar a tratar como diferentes formas. Y ya esto es otra cosa. Vamos a ver qué ponemos por aquí. Hola, Charly, Sergio, Raúl, ¿qué tal estás, tío? Muy buenas. Hola, Fanda, ni me pro. ¿Qué piden? Que no lo he mirado. Nada, coger un concept y hacerlo en para videojuegos con los procesos de videojuegos. Así, a resumido, resumido. Soy nuevo en Twitch. Nada, esto es sencillo. O sea, esto al final. Chatear, luego están los bits, luego están. Hombre, para hacer directos es más complicado, pero para estar en Twitch es sencillito. La verdad que está bastante bien, ¿eh? O sea. Me gusta mucho la pestaña de arte que hay. Eso me mola mucho. ¿Sabes? Es como gracioso, ¿sabes? Esto. No, no sé, la cabeza. Me da ganas de hacer un. No sé, ¿sabes? Como si fuera un pico aquí. Como un pajarraco, ¿sabes? Ay, Dios. Vamos a hacer la mano bien, el brazo, ¿vale? Más que nada porque el brazo
Luego se repite 200.000 veces, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un brazo bien, porque como que no estoy dispuesto a hacer 200.000 brazos. Bienvenido a Twitch. Yo estoy moderando a Mael Morales. Qué bueno, ya te pasé unas imágenes para que eches un ojo. Bien, bien, bien. Pasa, pasa, sí. Joder, sí. Por supuesto. ¿Cómo dividir el brazo del cuerpo? Muy sencillo, mira. Coges el cuerpo, ¿vale? Y ya lo que vamos a hacer es, por ejemplo, haces una máscara en el brazo, ¿vale? Una máscara de brazo. Y le hacemos un polygroup, group masked, ¿vale? Ahora tenemos dos poligrupos diferentes. Y lo mismo, por ejemplo, hacemos en las piernas. Así, un poligrupo. Y en la cabeza, por ejemplo, otro. Y ahora, vienes aquí abajo, split, group split. Y cuando le des, ahora tenemos cabeza, cuerpo, brazos. Cada poligrupo en un sitio distinto. Robin, muchas gracias por el follow. Tate, gracias. Nada. Un placer.
Voy a guardar. Porque ya sabéis, si no, lo que pasa. Bueno, Sergio, justo esta mañana vi el vídeo de ayer del reto de Artestesi y todavía no sé cuál hacer. Hawái, ¿qué tal estás? Pues ya sabes, o sea, hay tiempo, pero tampoco tanto. Así que hay muchos para elegir, o sea, coge el que más te motive ahí a tope. Para estar a tope. Hay muchos, hay muchos, ya sé que es chungo, pero bueno. Sergio Kerman, ¿recomiendas más para acabar un modelado? ¿Retopología a mano en low poly y proyectar la textura o decimar y texturizarla? Hombre, para acabar bien un modelado, siempre retopología manual. Si quieres acabarla rápida, decimado, por supuesto. Pero no es nada profesional. Me refiero a que si lo pones en portfolio y quieres demostrar a una empresa que sabes texturizar y sabes retopología o sabes el proceso, no te va a servir. La empresa no va a saber si realmente sabes o no sabes. Sabes el proceso de textura, sabes el de esculpido y tal, pero el de retopología, por ejemplo, no. No sabrían si sabes, entonces. No. Bueno, depende para lo que quieras, ¿no? O sea, en este caso. Depende para lo que quieras. Bueno, bueno. Ahí Tassio está a tope. Ya estoy viendo el muñequillo ahí. Me intriga mucho ver modelos con la topología de puro triángulo. Siempre me ha enseñado que eviten los triángulos. Sí. A ver, sí, los triángulos, a ver, no es que sean malos como tal, pero sí que el tema de los loops es muy muy importante. Y hay que saber dónde meter triángulos y dónde no meterlos y cómo hacerlos. O sea, tiene una lógica, ¿no? Entonces, si rompes esa lógica, sí, es malo. Si no lo rompes y sabes dónde ponerlos, pues no es malo. Pero hay que saber dónde poner los triángulos.
Justo Cubras empezó el árbol para hacer la competición de Artstation, ya te digo. Ya te digo. O sea, porque normalmente suelen ser antes de esto. Suelen ser antes de Navidad empiezan y terminan después de Navidad más o menos. Pero han cambiado las fechas totalmente. Bueno, ya vamos poco a poco. Ya vamos haciendo esto. Entiendo, muchas gracias. Nada, hombre. Un placer. Ya vamos poco a poco con el brazo. Muy bien, muy bien. Ya que estoy en una fase ahora que estoy haciendo un poco de todo, voy a separar estas partes. No sé, me apetece. Ya veis cómo hago las cosas yo, que es así, me apetece ahora hacer no sé qué, pues lo hago y ya está. Es la mejor forma de hacerlo, ¿sabes? Entonces voy a separar un poco las partes estas, que no me apetece tenerlo todavía junto. Rock and roll. Vale, pues esto lo voy a hacer como un grupo, así. Esto lo vamos a hacer como otro grupo. Vale. Vale. Vamos a hacer la parte de arriba esta también. Como otro grupo. Joder, me duele el dedo. ¡Ah! ¡Qué mal, qué mal! No me gusta nada que me duela el dedo. Evidente, ¿no? Que no me gusta que me duele el dedo. Vale. Descansa, hombre, si no, a cortarlo. Ya, joder, es que... Uf. Sí, desde hace un par de semanas me ha empezado a doler otra vez los dedos y tal. Mala señal. Mala señal.
Vale. Pues genial. Ahí está más o menos. Yo creo que así estaría bien. Entonces me cojo yo esto fuera y esto group split. Así. Perfecto. Entonces esto lo metemos. Pongamos armazón. Armazón. Vale. Y todo esto. ¿Esto qué es? Estos son las sombreras. No. Ah, no, este es el bíceps. Las sombreras son... ¿Estas? No, este es el... ¡Ay, Dios! ¡Que le he borrado las sombreras! ¿A dónde se ha ido, Paquito? ¡Joder! ¿En serio que he borrado las...? No me puedo creer. ¡Ah! ¡Qué desastre! Bueno, lo que voy a hacer en un momento es guardar esto. A ver, un momento. Guardo esto así. Voy a cargar el anterior. ¡Oh, no! Espera, no, no, no hace falta cargar el anterior. No hace falta cargar el anterior. No, 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 no. Porque tengo aquí. ¡Ja! Te pillé. Te pillé, hermano. Vale, cojo esto. Que había hecho antes ahí un apaño. Y me lo llevo. Me lo llevo. Y ya está. Sencillo. Vale. Entonces ahora toca cerrar todas las partes. Eso es. Cerramos todas las partes. Ahí. Y ya podemos, digamos que, esculpir un poco todo esto. Vale. Un momentito, dejadme cerrar la persiana y continúo enseguida, ¿vale? Dejadme 2 segundos, ¿eh? O sea, vuelvo enseguida, ¿vale? Que no sé ni dónde tengo la webcam aquí. ¿Cuánto han sido? ¿4 segundos? ¿3? A ver, un momentito. Uy, uy, uy. ¿Qué estás modelando, Sergio? Estoy con el concurso de ArtStation. Estoy modelando un demonio. ¡Un demonio! Si es por la inflamación, repósala en el hielo. Sí, ya lo sé. Ya. No sé si es inflamación. No, no, es que no sé lo que es, la verdad. No sé lo que es. Es una cosa. Pero le pondré un poco de hielo, sí, por si acaso. Imprime una prótesis y a lo Cyberpunk. Ya te digo. La tendinitis es horrible. Sí, no, no recomiendo a nadie la tendinitis, la verdad. Ay, Dios. Pero de verdad, cuidaos, cuidaos. Si es un hobby, es jodido. Pero si es un trabajo y un hobby, como es en mi caso, los dos a la vez, es muy, mucho más jodido. Porque si solo fuera trabajo, trabajaría las horas de trabajo. Pero como es trabajo, hobby y todo, pues evidentemente pues no puedo parar de trabajar. Muy buenas gente, muy buenas tardes, gente. Helvan, ¿qué tal estás? Muy buenas. Rompió la Matrix, disculpa. Cuando das Isolate, ¿cómo haces para rellenar los huecos del modelo? Con Dynamesh. El Dynamo es la herramienta clave. Haces un Dynamesh y para adentro.
Mira, vamos a ver una cosa, ya que estáis aquí, 42 personas, ¿vale? Vamos a ver una cosa ahí especial, ¿vale? Mira, esto va a ser como un hueco abierto, ¿no? Un hueco abierto. Fijaros qué guapada, ¿eh? Mira, lo primero quito... Quito los... todos los ojitos, ¿vale? Esto para adentro. A ver, un momento. Las sombreras aquí. Vale, ahí está. Vale, entonces... Quito los ojitos, ¿vale? Y saco, por ejemplo... saco un cilindro. Ahí, un cilindro. ¿Vale? Entonces... Roto el cilindro. ¿Vale? Le hago mirror and weld. Así. Le pongo en el hueco. ¿Vale? Y ahora le doy aquí al restar, ¿vale? Y con esto simplemente... A ver, un momento. Dynamesh, eso es. Con esto deberíamos juntar mesh down. Y Dynamesh de nuevo. ¡Pah! Chavales. Impresionante. Este es el truco del almendruco. Ah, muchas gracias, Larry, por tu follow. Muchísimas gracias. ¿Close Hold o Dynamesh? Eso es. Muchas gracias, Acer. Voy a buscar el Close Holds. Sí, el Close Holds está en geometría, aquí. Geometría, Modify Topology, Close... Oh, aquí está, Close Holds. ¿Vale? Muchísimas gracias, man. Nada, hombre. Sin booleanas, eso es, sin booleanas. Esto es... La magia del Dynamesh. Esto lleva muchos años aquí. De hecho, en algunos sentidos es más cómodo que las booleanas esto. Las booleanas son más perfectas, pero esto para trabajar así cada momento es mucho mejor. Vamos a quitar estas rebarbas que nos han salido de dejar ahí la geometría. Entonces quitamos un poco, lo aplastamos un poquito. A ver, a ver. Vale, por aquí creo que todo está bien. Con lo que hacemos un Dynamesh y ya está. Todo eliminado. Todo correcto. Todo correcto. Vale, entonces esto lo dejamos en el pechito. Por aquí, por ejemplo. Vale. Y ahí vamos teniendo. Vale. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Eso no lo sabía, ni yo. Pues mira, ya hemos aprendido una cosa nueva. Eso es... Siempre está bien eso. Hacemos Dynamesh a esto también. Perfecto. Pues ya tenemos otra pieza más. Le hacemos un poquito el borde para que veamos por dónde va el borde. ¿Vale? Siempre marcar un poquito el borde. ¿Vale? Y ahí tenemos nuestra pieza de armadura. Perfecto. Ahí estamos, más o menos. Ahí tenemos. Y esto, por supuesto, viene por aquí. Y hace algo por aquí, un poquito por aquí, así. Más o menos. Hace algo tal que así. Y esto lo mismo por aquí.
Ahí estamos. Genial. Genial, ya va tomando forma esto, poco a poco. ¿No creéis? Vale, ¿qué ponéis por aquí? A ver, uy, que hay bastantes comentarios. Para bocetear usa Dynamics, para algo más avanzado. Eso es, booleans, eso es. ¿Qué pasa aquí? ¿Me pone los cuernos? El caste. Ay, a ti nunca. Si se me olvida el orden a veces del boolean, tengo que anotarlo. Sí, el live boolean es para cosas ya perfectas, o sea, pero ahora estamos en un blocking y va mucho mejor el Dynamics. Booleans no es destructivo, a mí no me gustan, las mallas no se quedan nada. No, Admorti, sí que son destructivas, o sea, me refiero, destruyen por completo la geometría. Entonces hay que tener cuidado cuando hacerlas, si por ejemplo tenemos una geometría limpia, no hacerlas o cosas así, ¿vale? Sí, no, arreglar arreglar una booleana no merece la pena. O sea, me refiero a arreglarla en el sentido de empezar con la topología, puntos no sé qué. No, habría que hacer retopología de nuevo. O sea, recuerda que te junta todos los poligrupos en un mismo grupo. Sí, también, eso es. Eso es. También es cierto. Eso es. Aquí tenemos un pequeño punto. Vamos a aplastarlo en un momento, así. Vale. Vamos a poner el siguiente, que es este. Y lo mismo. Le subimos un poquito el Dynamesh. Le hacemos Dynamesh. Suavizamos un poquito, ¿vale? Todos los bordecitos estos que tenemos así como rotos. Quitamos estos bordecitos. Así. Volvemos a hacer Dynamesh. Vale, y se queda perfectamente ahí cerrado. Ahí estamos. Genial. Muy bien. Ya vamos refinando todo esto. Y aquí, por ejemplo, nos podemos inventar un poco, ya que por atrás no sale el resultado. Nos inventamos un poco, ¿por qué no? Hacemos un poco similar, ¿sabes? Como por planos y todas estas cosas. Así. Perfecto, así. Esto metemos, por ejemplo, un poco más adentro. Así. Se puede hacer algo así, por ejemplo. Vale, por aquí sacamos puntitas. Que a este tío le gusta sacar puntitas. Pues venga, bueno, sacamos puntitas por aquí. Así, hacia afuera, por ejemplo, un poco. ¿Por qué no? Un poco hacia afuera. Así, hacemos un poco aquí también la puntita. Así, más o menos. Genial. ¿Algún brush que recomiende para ornamentos? Yo uso el clay, el trim y el estándar. No uso más. O sea, no tengo un pincel específico para ornamentos ni nada de eso. Pero tienes que darle los iconos que tienen los subtools. Justamente eso es lo que lo olvido. Ah, vale, sí, estos iconitos. Sí, eso es. Si no te va a sumar, o sea, si no el Dynamics te va a hacer lo de juntar. Pero si le das a restar, te resta.
Yo uso Live Boolean como un preview y luego lo hago con Dynamesh, a no ser que sea una pieza de sí, pero bueno. Sí, Boolean con una cantidad de polígonos muy bajo, muy limpias, pero bueno. Sí, eso sí, o sea, cada cosa está para una situación específica, entonces, pues eso, o sea, no es que haya uno mucho mejor y el otro mucho peor, no, cada uno es un poco para una situación, ¿no? Entonces. Aquí me invento yo un poco así los cuernitos que pone. Ahí. De hecho, lo voy a levantar un poco esta parte. Porque me apetece. Así. Because yes. ¿Vale? Because yes. Because yes. A ver. Y por ejemplo, aquí lo voy a hacer. A ver. Aquí lo voy a hacer como que sube hacia arriba. A ver cómo queda. Ah, mola, 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 me gusta. Me gusta. Me gusta. Así, como que se mete uno encima de otro y no sé qué. Y buah, esto mola cantidubi. Cantidubi dubidua. Dubidua. Mira, y puedo hacer así como que se tuerce por aquí. Esto mola, esto mola. Estas formas aquí, esto puede molar, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Como torciéndose así. Sí. Y este, a ver, este igual. Ah, pues este puede molar así también, ¿eh? Yo voy probando. Y bueno. Yo voy probando. Ah, inventadas, pero me mola. Inventadas que molan. Vale. No es lo mejor en el momento, me refiero. Sí, bueno, cada una es para una situación diferente. ¿Puedes enseñar el concepto que estás siguiendo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo puedo poner? Ah, bueno, os enseño, espera, os enseño la pantalla y ya está, sí. Pantalla con webcam, me parece que esta, a ver. Es este concepto, ¿vale? Ya veis que. Este es el concepto. Como veis. Pues la definición de algunas piezas solo se ven una parte de la pieza, ¿vale? Entonces yo, bueno, me lo invento. Hay partes que me lo invento. Y bueno, pues sigo un poco ahí el rollo que tiene. Pero bueno, ya iremos ajustando un poco más el rollo. Vale. Vale. Voy a guardar un momentito. Ah, sí, también voy a guardar el vídeo, que luego me gusta poner vídeos en cámara rápida, ya sabéis. Dubi. Vale, pues seguimos. Ahora el antebrazo, pues lo mismo. Vale, lo mismo que el antebrazo, que como no. No consigo ver cómo es del todo, pues bueno, me lo invento un poco y hacemos lo que podamos. Voy a pegarme un poco inventada, ¿eh? O sea, me refiero que no tengo tiempo para hacer justamente exactamente igual, porque es un jaleo, o sea, me refiero de jaleo de que hay muchos objetos, son muy orgánicos y habría que estar ahí como analizando súper bien y no sé qué. Y no hay tiempo para tanto. Entonces, yo voy inventándome un poco. Es que aquí lo que mola es que luego le salen varios brazos. Eso mola mucho, ¿eh? Entonces aquí voy a dejarlo un poco por ahora como en stand-by. Porque luego tengo que sacar más brazos de aquí. Entonces. Pues eso. Vamos a dejarlo por ahora como en stand-by un poquito.
Vamos, ¿por qué no? Así. Vale, esto, ahora que me estoy fijando, es mucho más grande esta parte de aquí. Esto es más pequeñito. Yo voy ajustando poco a poco, según vea. ¿El qué? ¡Ey! Muchas gracias por compartir el link de esto. A ser, tío. Ya sabéis, si queréis pasaros por mi submission este. O sea, el submission, ya sabéis, el challenge mío. Ya sabéis que le podéis dar a una manita arriba para que esto. Para seguir el post, ¿vale? Que iré poniendo por ahí por los posts. De hecho, iré poniendo mis avances y los vídeos de los avances. O sea, me refiero. Pues si hoy subo, por ejemplo, hoy el post de que he hecho este cacho, subiré el vídeo del directo de hoy para que acompañe el post, ¿sabes? Entonces desde ahí podréis seguir todo el avance que haga aquí en internet y lo que haga en casa también. Porque igual en casa también a las noches me tengo que quedar o lo que sea, entonces subiré por ahí el post. Gracias, mola. Buenas, ¿qué tal, Jesús, tío? ¿Qué referencia estás usando? El que he enseñado hace un ratito. O sea, este de aquí. Este de aquí. Este es el concepto. Esto de aquí. Esta es referencia. Ahí va. Pues. Puedes poner un link citando. Ahí va. Qué guay, tío. No sabía eso de que tenía Twitch. Lucas, muchas gracias por el follow. Muchísimas gracias. Me da no sé qué dejarle el culico desprotegido. No sé, no lo veis como vulnerable, ¿sabes? Tiene mucha armadura, pero luego en el punto importante está un poco desprotegido el tío. A ver. Esta es la mano, ¿vale? Vale, vamos a las piernas ahora. Las piernas, pues igual lo mismo, ¿no? Le hacemos un... Le hacemos un grosorcito. Eso es. Y ahora un dynamo de estos. Vale. Ahora. Listo. Más o menos. Pues ya tenemos una base. Para poder esculpir aquí. Eso es. Más o menos así. Perfecto. Ya tenemos una base para esculpir ahí. Perfecto. Genial. Es que... Y hablo en serio, ¿eh? Igual en el culículo hago algo, ¿eh? O sea... Es que me queda muy desprotegido en el culo. No sé qué hacerle, pero me queda muy desprotegido.
Vale. Me estoy pensando si entrar en el challenge. Joder, tío, pues te espero ahí, ¿eh? O sea, yo ya sabes que te animo, tío. Además, tío, con el nivel que tienes ahí, joder, de puta madre. Ya sabes que siempre está bien, tío, estar ahí un poquillo al día. Marcarte un objetivo para hacer cosillas así, está guay. Dale, Aser, dale. Como concepto propio no encuentro ninguno que me cuadre para mí. Con concepto propio. Ah, vale, con concepto propio, vale. Yo intento hacer cosas un poco diferentes para ir haciéndome también a otros estilos. Yo, por ejemplo, esta clase de dominios, pues no. Esta clase de armaduras y tal, no suelo trabajarlas. Entonces intento hacer cosas que no son lo que suelo hacer. Sergio, ¿qué prefieres usar para bocetar? ¿Modelo Dynamis o Subdivision? Hombre, para empezar, siempre Dynamis. Dynamis es la leche para empezar, siempre. O sea, y luego para después subdivisiones, porque es mucho más limpio y mucho más ordenado y tal. Pero al principio, siempre, siempre, siempre Dynamis. Es una herramienta que ha caído de los dioses. Yo creo que, no sé. Esa herramienta era para otras personas y lo hemos recibido nosotros, no sé. Vale, a ver. A ver, yo necesito, así que me da igual lo que me digáis. Le voy a poner el culico ahí algo. A ver, vamos a duplicar esto y vamos a hacerle, por ejemplo, vamos a inflar así. Voy a hacerle algo así, ¿eh? ¿Por qué no? Enmascaramos esta parte. Que incluso los demonios tienen puntos débiles. A ver. Así. Tun 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 pom 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 pom. Vale, pues vamos allá. A ver qué podemos hacer aquí. Vamos a ver.
Luego quitaremos la simetría, ¿vale? Que eso, o sea, quieras o no, quita mucha gracia al modelo. Pero eso ya haremos más tarde, ¿vale? Lo haremos más tarde porque si no... Pero eso quita bastante gracia al modelo. Y más en este modelo. ¡A tope! Vamos. A ver qué decís por aquí. Hay que... ¡Ah! Alex Gaona, muchas gracias por el follow. Hay que proteger las zonas vitales, cueste lo que cueste. Ya te digo, ya te digo. Bueno, aunque la otra zona vital no tiene protegida, pero bueno, no sé. O sea... Bueno, es que realmente tiene una mano por ahí, cuidado. O sea, eso se puede interpretar de varias formas, A mí me van los demonios. ¿Algunos saben si el challenge de escultura no de videojuego? Si hay challenge de escultura. Pues por ejemplo el de Artwork me parece que se puede hacer escultura y render, si no me equivoco. No hay que hacer retopos ni nada de eso, me parece, Para impresión 3D sería la forma correcta de decirlo. Ahora mismo no sé si hay para impresión 3D, la verdad. Dudo mucho que haya para impresión 3D ahora. No me suena. El árbol miras más el diseño que la optimización de mallas y demás. Sí, eso es. Pero hay que texturizar también. Sí, pero bueno, con decimar el modelo y tal se puede hacer también. ¿Qué estás haciendo? Se ve cool. Muchas gracias. Nada, estoy haciendo un demonio para el concurso este de ArtStation. Ahora está en Scoop January de hacer una escultura con una temática cada día de enero. Una temática cada día de enero. ¡Ostras! Yo estoy con ella, aunque un poco atrasado. Es mucho, una... Ah, por cierto, hemos pasado los 1000 seguidores en Twitch. Pero bueno, hemos pasado el directo de hoy. Pero bueno, en el primer capítulo este del Artwork. O sea, del Artwork, del ArtStation Challenge. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cómo me alegro! Vale, vamos a ir a la parte de abajo ahora y hacemos lo mismo. Ya vamos dejando todas las piezas ahí. Vale. Hacer así un poquito. Por ejemplo, así. Vamos diseñando un poquito la armadura que tiene. Así, y esto, por ejemplo, así un poquito. Perfecto. Ya veis que, bueno, estamos al final diseñando un poco... Mucha parte de la armadura del concept, pero bueno. Todo sea por un bien mayor. Vale. Ok.
Ok. Algo así. Por aquí también. Esculpimos un poquito hacia la mitad, por ejemplo, así. Vale, y esto podemos unirlo, por ejemplo, con esto. Así se podría hacer una cosa así, por ejemplo. No sé, por hacer algo, ¿eh? Estoy aquí. Estoy probando. Vale. Yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Vamos a darle una buena forma a esto. Vale, y esto un poquito más atrás. Siempre recolocando, ¿vale? Vale, genial. Ok. Vamos a echar una guardada. Y el sculpting lo recomiendo para detalles más minuciosos. Lo uso para un proyecto y me termino rompiendo. Pues, sí, es que eso me pasa. Que yo también se me ha roto con el sculpting varias veces el modelo. Y la verdad que le he cogido un poco de... Le he cogido un poco de... Así. Ya me entendéis. Entonces, claro, no... Yo prefiero containers por eso mismo. No me siento seguro con el sculpting. Vale, ahora esto, vamos a coger este modelo, lo voy a dejar ahí oculto. Y hay que romper ya la... Hay que romper ya la... La simetría. Porque este modelo es asimétrico. Vale. Es algo así. Por aquí sale ahí. Sobresale el pecho. Es algo así. Y yo le voy a hacer aquí dos ojitos. Porque me gusta. Chon. Vale. Vale, aquí se puede hacer un poco lo mismo, ¿no? O sea, rompemos un poco ahí la espalda. Eso es. Rompemos un poco la espalda buscando esa simetría un poquito. Vale. A tope, chaval. A tope. Vamos. Haciendo demonios. Es que me gusta porque como nunca he hecho esta clase de esculturas, pues... Pues me parece un reto y los retos siempre son bien.
Vamos, me gusta, esto me gusta. Joder, uno cada día, es mucho, ¿eh? Se parece al reto Glauco Longi, gran escultor, si no lo conocéis, un dibujante, un dibujo cada día y el reto es... ¡Ostras! Es que ese es puto amo, ¿eh? Glauco Longi es mucho Glauco Longi. Jesús con The Art, muchas gracias por el follow. ¿Alguna vez has sentido como que no te sale bien nada lo que estás haciendo, pero aún así tienes que trabajar? Por supuesto, vamos, todos los días. Eso es un sentimiento... el que no tenga ese sentimiento, creo que no... O no tiene autocrítica o no sé cómo definirlo. O sea, me refiero que el sentir eso es porque realmente te haces autocrítica. Otra cosa es ya que la autocrítica sea más destructiva o menos, que luego ya hay gente y gente ahí, pero la autocrítica es totalmente necesaria para la vida misma y para mejorar. Me recuerda un poco a Cthulhu, ¿sabes? Pero con una capuchita de estas de un pasamontañas de estos de ladrón, ¿sabes? Ay, Dios. Es muy gracioso así, o sea... Así es muy gracioso, tío. Me recuerda un poco a Bender, ¿sabes? El de Futurama, ¿sabes? Me recuerda un poco a ese. Ay, Dios. Vale, vamos a ir al brazo ahora, que tengo puesto por aquí. Vale, y lo que voy a hacer es multiplicar esto. Vamos a multiplicar el dedo. O sea, lo voy a sacar de aquí, un momentito. Sacamos de aquí, este lo voy a poner aquí. Así. Vale. Y ahora voy a duplicar esto. Me va a quedar solo con el dedo. Vale, voy a hacer la uña de un dedo y todas esas movidas. Y luego ya... Ahí más o menos, eso es. Genial. Vamos a ponerle, vamos a proyectar aquí una uñita. Tenéis algunas cositas más por aquí, a ver. Juan L, muchas gracias por el follow. Gracias, está pendiente, tienes trabajos increíbles en Instagram. Muchas gracias, me alegro que te guste, de verdad. Vengo a ver cómo vas, saludos Sergio, juego, ¿qué tal estás? Muy buenas. Me alegro que estés por aquí.
Vale, vamos a sacar, por ejemplo, ahora un cubito. Un cubo de Minecraft. Más pequeño, venga, vamos. Joder, cómo le cuesta. Podía haber duplicado el dedo y sacarlo de ahí, pero bueno. Me complico la vida yo solo. Joder, ¿cómo le cuesta hacerse más pequeño? Genial, entonces aquí ya podemos quitar, por ejemplo, el dedo. Eso es. Vale, y estos dos vamos a unirlos. Mesh down. Ok. Y vamos a multiplicarlo como los peces y los panes y el río y todo lo que tiene que ver con eso. Joder, cómo le cuesta hacerse pequeño. Dios mío. Vale, ahora vamos a coger, por ejemplo, este. Ay, este. Y este, y lo hacemos un poligrupo. Este y este lo hacemos un poligrupo. Este y este lo hacemos un poligrupo. Este y este un poligrupo. Así. Vale, y ahora ya vamos recolocando un poquito. Dejamos suficiente espacio entre los dedos, sobre todo para que esto, para que el Dynamics después no nos joda. Vale, perfecto. Y también voy a duplicar esto, me vas a quedar solo con este y lo vamos a llevar aquí. Eso es.
Ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí estamos. Perfecto, así. Vale, genial, bueno. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Y vamos haciendo todo. Vale, ahora unimos esto con esto y con esto. O sea, este está Hayden. Ah, vale, tengo que borrar los otros, vale. Y ahora Meltdown, perfecto. Vale, yo con esto más o menos hecho. Eso es, vamos a guardar primero, antes de nada. Vamos a guardarlo. A ver, hoy estás trabajando duro. Sí, ya os dije que quiero. Además, sois bastantes aquí, estáis hablando y bueno, pues. Pues eso, me anima a quedar siempre más, o sea, eso ya, como siempre os digo. Entonces, fijaros simplemente entre el brazo del principio, ¿vale? Que era un blocking este, ¿vale? Y ahora, ya veis que, bueno, todavía sigue sin estar terminado, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Entonces ya nos cogemos este, por ejemplo. Este brazo. Y nos lo cargamos. Vale. Vale, y ahora lo bueno. Lo bueno, lo bueno, lo bueno. Es que... Bueno, antes de nada, le voy a dar un poquito de color a cada cosa. Más que nada para diferenciarlos. Vale, a ver, vamos a... Por ejemplo, así. Esto también así. Bueno, aquí las uñas se pueden hacer como separadas. ¿Sabes? Las uñas se pueden hacer incluso un poco más oscuras. Así. Ya, por ejemplo, cogemos un crema así, un cremita. Así, y le damos a todos estos accesorios. Vale, y a esto, por ejemplo, le damos. Le podemos dar un rojo igual. O un negro, un rojo. Igual un negro, Igual un negro ahí. No sé, no sé, no sé. Le voy a dar un negro por ahora. Y luego ya. Y luego ya vemos. Así por lo menos ya vamos visualizando un poco lo que es el bicho. Vale, y ahora lo que voy a hacer es duplicar esto. Lo voy a dejar aquí aparte porque esto va a ser como aparte. Voy a meter una carpeta como brazos. Así. Y le voy a hacer un Decimation Master porque simplemente esto va a ser como un blocking. Para que no tenga demasiado millones de polígonos. Por ejemplo, 35.000. A ver qué tal está. Vale, increíble, increíble. Vale. Cojo el color este, así, le hago un fill object, perfecto. Y yo creo que ahora vas a empezar a multiplicar los brazos ya. Sí, venga, vamos. A ver qué me pones por aquí. Lenik, muchas gracias por el follow. Sergio, al momento de proyectar la textura desde el modelo en high al low poly, lo tengo que hacer en máxima, ¿no? Sí, claro, claro. Si no vas a perder detalle. Siempre tu modelo más, digamos, con más detalle,
tiene que ser el que se proyecte en el low. Eso es. Porque en el low, low me queda pixelado la textura de los labios. Porque... Hombre, te puede quedar pixelado por varios motivos. Las uves no están bien, o sea, le has hecho demasiado pequeña las uves. Las texturas, o sea, claro, bueno, esto tiene que ver, pero la textura igual es más pequeña de lo debido. O puede ser que estés proyectando mal, o es que puede haber varias razones por las que ocurra eso. Taquito de harina. Muchas gracias por el follow. Me encanta el casco. Muchas gracias. Muchas gracias, me alegro mucho. Pues cogemos ahora esto. Así. Le voy a hacer ahí un poquito como doblado, ¿sabes? Así. Ahí, como un poquito de asquito. Así. Esto es un blocking, ¿eh? Así. Y ahora vamos a empezar a repartirlo por ahí. ¡Venga, brazos! Bueno, a ver, habrá que ver un poco cómo va este hombre. A ver, a ver. Bueno, si ya está con, haciendo ahí los dientes y... Ahí están charlando ahí. Vale, vale. Les dejo, están ahí en su. En sus movidas ahí en el directo. Vale, vamos a seguir con esto un poquito. A ver, por ejemplo. Joder, es que tiene la mar de brazos, O sea, me refiero a que. Esto es como. Por aquí va un brazo. Por aquí va un brazo. Madre mía, chaval. Qué cosa más. Más. ¡Ah! Mira, mira, mira. Un brazo por ahí porque. Because yes, ¿sabes? Because yes. Así, por ahí una, un brazo. Otro más pequeño. Otro más pequeñito por aquí, ahí haciendo. ¡Ah! Ya sé que todos los brazos están en la misma posición, pero ahora mismo no me importa eso. Otro brazo por aquí, así. Tiene otro... Otro brazo... Por aquí abajo... Madre mía, qué asquito de tío. Qué asquito de tío. Va a ser bonito la retopología de este tío, ¿eh? Va a ser... O sea, el día que me suicide, ¿sabes? Va a ser ese. Me toco las bolas. Ay, Dios, chaval. Mira, mira, mira. Ay, Dios, qué mal estoy. No hagáis 3D, chavales. No hagáis 3D. Si no queréis acabar como yo. Ay, madre mía. Es que estoy jodido. A ver, vamos a seguir por ahí. Así, tío, otro brazo por ahí. Vale, por atrás, ¿por qué no? Venga, vamos a poner por atrás también brazos. Que no hemos puesto ni un brazo por atrás. Claro que sí. ¿Sabes a qué me está recordando esto? En Toy Story 1, ¿sabes? Como le dice, Buzz, échame una mano. Ostras, es que cuando pose esto, me voy a pegar un tiro. Cuando, o sea, que tengo que posar todos los dedos. ¿Sabéis qué cantidad de dedos hay por ahí? Que no es normal la cantidad de dedos que hay por ahí. Hombre.
Vale, por abajo no tiene manos. Sabía cuando elegí este concepto que iba a ser una mala idea, ¿eh? Y lo mantengo. ¡Ay, wow! ¡Que se me ha petado aquí la pantalla! ¡Ey, nigga! ¡Ostras! Se me ha petado la pantalla, chaval, por hacer el tonto. Vale. Vamos a poner otro por aquí. Madre mía. ¿Quién me dijo que debía meterme aquí? ¡Ey! ¡Quiero rotar! ¡Quiero rotar! Sin que... Sin querer. Ay, Dios. Os juro que lo he hecho sin querer. A ver, un momento. Vamos a poner la otra posición porque es que... Os juro que me sale sin querer. O sea, es así, tío. O sea, es así. La pornografía demoníaca está al orden del día. A ver. Madre mía, chaval. Madre mía. Es guapo el bicho, ¿eh? A ver, ¿qué decís por aquí? Un momentito, ahora os leo.
A ver, que me habéis puesto por aquí. A ver, uy. Uy, es que ni yo me doy cuenta de cuánto me paso sin hablar. A ver. Creo que está aquí. Me encanta. Ah, me encanta el casco, sí. Joya, gracias. Sergio, únete al Discord. Ah, vale. Bueno, igual sí. O sea, ahora igual en un ratito voy. Y os hago un saludito antes de irme. Macaguiar, un saludito, muchas gracias por el follow. Sergio, esa es la suciedad, todo desde cero, hombre. Hombre, pues sí, hombre, todos los dedos y las manos desde cero. Eso no. Hay que estar loquísimo, ¿sabes? O sea, hombre, si quieres practicar manos, vamos, te viene genial. Banadísimo. Buah, que la retopo. Ya te digo, la retopo va a ser. ¡Buh! No, mira, no quiero ni pensar. Te he dicho. El sueño de todo hombre moderno. Nice. Ay, os ha gustado, el porno demoníaco, eh. Le voy a llamar así a mi obra, ¿sabes? Y lo voy a vender así como si fuera Picasso, porno demoníaco. Haz un brazo y su retopo y luego multiplica, tío. Sí, ya sé, hombre. Ya sé, Jesús. No, no voy a hacer. No voy a hacer todas retopos individualmente, sí. Sí. Voy a hacer dos tipos de retopo. O sea, haré una de brazo principal y otra de brazo de cuerpo, que es mucho más pequeño, y haré una retopo más simple en otro brazo. ¿No es más fácil posar ahora unos tres o cuatro brazos y multiplicarlos? Sí, bueno, ahora simplemente es como. Estoy conceptualizando un poco el modelo, ¿eh? No es como va a quedar al final. Simplemente es para ver si funcionan las proporciones, cómo va todo y todo eso. ¿Se puede ver el concepto en algún sitio? Sí, en mi esto. Ah, vale. Joder. Me he saltado el comentario, espera, ¿dónde iba? Ahí. Ahí, Reikyu, muchas gracias por esto, por el link que has puesto. Muchas gracias ahí por compartirlo. Sí, señor. Ya sabéis que podéis entrar tanto en mi challenge, el que ha puesto Reikyu ahí el link, o podéis entrar, o podéis poner los vuestros también por aquí, o por. Ah, recordad una cosa, recordad una cosa. Recordad una cosa, que se me va a olvidar, por favor, recordadme después. Que cuando termine con el modelo, quiero entrar en mi Discord, ¿vale? En la sección de WIP y los que estéis haciendo el concurso, ¿vale? Haremos un pequeño feedback de lo del concurso. Así hacemos como un esto, como un grupillo, una comunidad aquí y hacemos todos en directo los trabajos. ¿Qué os parece, ¿vale? Entonces recordadme, porfa. Y eso. ¿Pero qué dices? Hola, Guilla, ¿qué tal estás, tío? Buen blackout, eso empieza yo también con el mío. Sí, pues dale, tío, dale caña a Guinja. O sea, con ganas de ver el tuyo. Sergio, apuntamos porritos. Porritos. Ay, Dios. Manquismo, muchas gracias por el follow. Iros B13 también, muchas gracias a los dos. Un auténtico artista haría todos los brazos con sus manos. Pique, pique. Sí, a ver. También es verdad. Es verdad que el detalle que tienen los brazos pequeños es muy pequeño. O sea, me refiero a que es muy, muy pequeño. Entonces, tampoco habría que hacerlo como el grande. Pero como ya os dije que voy muy, muy justo de tiempo, la verdad que. Bueno, además que son un montón de. Es que estoy. Bueno, también hay que decir que la mayoría de brazos que hay ahí, la mano está metida en el cuerpo, ¿eh? O sea, que es el brazo en sí, pero la mano está metida en el cuerpo. Entonces, lo más difícil, digamos, del brazo. ¡Ostras! El hacha sí que es complicado. Me cago en la leche, pero. Si el hacha tiene. Si tiene más brazos la hacha que el cuerpo. Pero bueno. ¿Pero qué clase de locura es esta? Madre mía. Madre mía. Madre mía, ¿dónde me he metido yo? Vale, perfecto. Vamos a. Vamos a guardar. Vale. Eso es. Perfecto. Voy a hacer un poco aquí el esculpir esto un poquito. Mira, este brazo de aquí. Voy a ponerlos un poco a mi aire, ¿eh? O sea, me refiero a mi aire. Que no lo voy a hacer 100% como el concept, ¿eh? Cojo la idea del concept, pero. O sea, no tengo tiempo suficiente como para estar fijándome.
en cómo tiene cada brazo, tal. No tengo tiempo suficiente. Entonces, digamos que voy a hacer como una un medio diseño partiendo de su diseño. Vale. Vale, genial, así, muy bien. Ok. Más o menos, ya os digo, no estoy haciendo ahí justo lo que pone, ni mucho menos, sino que un poco a grandes rasgos. Genial. Así, muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí vamos a hacerle hueco porque sí. Así, porque tiene que ir hueco esto. Y aquí, ¿por qué no? También vamos a hacerle hueco, ¿por qué no? Así, hacemos un diseño un poco estrambótico de todo esto. Ok, aquí un poco lo mismo, ¿no? Pues hacemos ahí un poco el cafre aquí con algunas cosas. Metemos algunas movidas por aquí, otras por aquí, así. Y lo mismo por aquí. Vale, por atrás también necesitamos de estas movidas. ¡Ay, qué guapo, chaval! Vamos ahí. Mira, mira, qué asquito. ¡Qué guapo, eh! Es que me mola así, tipo Némesis, ¿sabes? O sea, estoy. Mola mucho, tío. Es que estoy por partir a mi propio diseño de aquí. Es que te juro que hacer algunas cosas, meter brazos y otras cosas, ¿sabes? Otras movidas de por medio, ¿sabes? Vale. Ok. Voy a cerrarle los brazos. Vale, para eso. Ah, no, espera, antes de cerrar los brazos, vamos a coger este brazo de aquí.
Lo duplicamos. Vale. Y hay que tener en cuenta que aquí tiene como varios brazos. Vale, es algo tal que así. A ver. Un momentillo, ¿eh? Un momentito. Ya vuelvo, chavales. Ya lo siento. Ya vuelvo. Ahí estamos. ¿Dónde estábamos? A ver qué ponéis por aquí. Un momentito. Un momentito. Vale. Más brazos para más placer. Sí. Casi, casi. Hola, Zama. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Vamos a hacer... Este tiene que ir aquí, así. Pero, joder, pero es que tiene... Tiene cuatro brazos, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Madre mía, pero yo, ¿cuándo he elegido este concept? Madre mía. Está claro que voy a morir. O sea, está clarísimo. Madre mía. Ya solo de pensar todo lo que hay que hacer aquí. Joder. Joder. Vale, vamos a guardar otra vez un momentito. Uy. Ahí. Vale, vamos a bajar un poquito los brazos. Vamos a bajar un poco los brazos. Así. Vale. Vale, así está. Genial. Sergio, te vas a morir, voy comprando flores para tu funeral. Vaya forma de complicarte, ya te digo, tío. Ya te digo, madre mía. Vaya forma más tonta de complicarme. Zama, muchas gracias por el follow.
Muchísimas gracias. Vale. Hecho esto, vamos a meter ahora el cilindro. Buah, es que ni siquiera tiene simetría el cilindro, o sea, el hacha ni nada, o sea. Toma martillo, chaval. Ay, Dios. Bueno, más o menos. Todavía no da mucho miedo. Pero bueno. ¿Esto qué es? Ah, los brazos estos. Vale. Esto es lo típico de cuando eliges el concept, ves algo chulísimo que decides hacer y te das cuenta del lío que te has metido. Sí, más o menos, sí. Es más o menos eso, en resumidas cuentas. Ay, Dios. Menudo jaleo que me he metido, chaval. O sea, ya sabía que había brazos, pero no me había fijado que tantos. O sea, es que es una locura, o sea, pero una locura total, Vale, algo así. Vale. Algo tal que así, perfecto.
Vamos a ver, vamos a ver. Vale, el arma vamos a dejar un momento ahí como bloqueado. Ok. También tenemos que hacer los dedos. Por si no fuera poco, no llevan ni zapatillas. Estos demonios se creen que son adelantados a su tiempo y van sin zapatillas. Le voy a hacer dedos raros, ¿vale? Porque en el concepto tiene dedos raros, no se entiende muy bien lo que tiene. Pero voy a hacerle como dedos ahí todo torcidos, o no sé, alguna movida extraña por aquí, ¿sabes? Así como si fuese como unos dedos ahí súper... que dan asco, ¿sabes? ¡Qué asco! ¡Qué bobo! Joder, por cierto, que quería hacer en el otro también. ¡Ay! Que quería hacer también en el otro. Por aquí también vamos a hacer un poco... Así. Vamos a reesculpir un poco esta parte. Vale, esto vamos a hacer un poquito más delgado, esta parte de aquí. Vamos a hacerla un poco más delgada. Todo esto. Y ahora las manos, estos brazos. Que salgan un poco más de dentro. Ahí, ahí. Un poco más rollo así. Vale, incluso aquí se puede hacer un bloque aquí independiente. A tope, chaval. Vale.
Vamos a quitarle un momento la armadura. Eso es. La cosa es hacerle un poco el rollo ese extraño que tiene ahí como... Vale. Uf, ya vamos poco a poco, ya vamos poco a poco. Hola Sergio, una pregunta. ¿En qué programa vas a hacer el render final? Peluche, ¿qué tal estás? Pues haré en Marmoset seguramente, Marmoset 4. Seguramente. Cargento, pa Cargento, un saludito, muchas gracias por el follow. Por cierto, Sergio, ¿cómo es para meterse en el Discord? Que me acabo de meter en el challenge y me gustaría compartir. Entras en Discord, pones el... Bueno, no, de hecho, me parece que ni tienes que entrar. Pones el link, ahí está, mira, si Zama ya ha puesto, eso es. Muchas gracias, Zama. Entras en ese link, te unes y estás en el Discord, ya está. Eso es. Perfecto, perfecto. Vamos a hacerle un poquito mejor el casco, ¿vale? Que el... Es asimétrico el casco, pero no sé si hacerle... Es que no sé si me va a dar tiempo a hacer todo asimétrico, o sea... Uf, va a ser un jaleo bastante gordo, ¿eh? Vale, vamos a hacer el hueco así. Así. Ahora viene por atrás. Joder, es que es... Es complicado de cojones, ¿eh? Esto me cago en la leche. A ver. Esto tiene... Por eso digo que igual lo hago por mi cuenta, o sea, hago mi... Mis historias y fuera, ¿eh? Porque es que... Vale, ahora tiene aquí como otro corte. Algo así tiene, me parece. Y por dentro tiene... Esto todo es como, como si fuera carne. Que has puesto lo de... Vale. Vale, genial. Lo que voy a coger ahora es el... Por ejemplo, el brazo, ¿vale? Duplico el brazo. Y este brazo lo voy a usar para ponerlo en el cuerno.
Vale. Lo voy a usar para poner aquí. Vale. Entonces, aquí básicamente voy a quitar lo que no me vale. Voy a quitarlo. Y quedarme solo con lo que me vale. Eso es. Un momento, que pinte esto también. Se me ha quedado gris. Vale. Vale, entonces, esto por ejemplo lo voy a hacer así. Voy a traerlo aquí hacia atrás. Eso es. Vale. Y este tiene que conectar con el de atrás por atrás. Ah, tiene que estar conectado. Joder. Que tiene que estar conectado este por aquí. Pensaba que no estaba conectado. Pensaba que no estaba conectado. Posteriormente, para pintar el modelo, ¿con qué programa trabajas? Trabajaré con Substance. Con Substance Painter. Que es para mí el más cómodo en ese sentido. Vale. Hombre, que es algo que no he hecho nunca. Se puede decir que sí, o sea, una cosa tan rara no he hecho en mi vida, pero bueno. Para eso estamos aquí, para aprender, hombre. Para aprender. Uf, 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 uf. Vale, más o menos así voy tirando, es un poco a mi manera, o sea, tampoco es exacto al concepto, pero bueno. Pero vamos tirando de esta manera, si no...
Vale. Buah, pues. Pues bueno, vamos a pasar ahora a hacer un feedback de los que estáis en Discord, ¿vale? De los trabajos de esto, ¿vale? Del challenge. Haremos con los vídeos del challenge, haremos de los trabajos del challenge, ¿vale? Vale, pues vamos allá. Guardamos. Voy a exportar también el vídeo en cámara rápida, ¿vale? Joder, ¿cómo hemos empezado hoy, eh? Parece que hemos empezado hace no sé cuánto. Madre mía. Buenas, buenas. ¿Qué tal estás, Ezequiel? Muy buenas. Joder, parece que esto hemos hecho hace no sé cuánto, ¿eh? Pero no, no. ¿Por dónde ven los trabajos? En Discord. En Discord, voy, en la sección de WIPs. Voy a crear una sección para ArtStation, ahora en cuanto entre, para que echemos ahí los trabajos de... Bueno, espera un momento, espera. Vamos a entregar a la sección de ArtStation, ¿vale? O sea, voy a meter ahora un momentito a la sección de ArtStation y así lo vemos ahí. No mezclamos con otros trabajos diferentes. Y al lado de vuestra imagen podéis poner el link de vuestro esto de ArtStation y los que podéis hacer comunidad, o sea, podéis ir dando los likes, podéis ir comentándoos unos a otros y así todos juntos. Ya sabéis, yo os dejo aquí un poco de spam. Si queréis, le podéis dar un me gustita ahí a mi entrada de ArtStation, ¿vale? Vale, guay, guay, guay. Perfecto, pues entro un momentito aquí. Dejarme un momentito crear aquí, por ejemplo, uno que se llame ArtStation Challenge. Venga, pues ya está. Por favor, entregarme al ArtStation Challenge, a donde tengo puesto. Vale. Tengo puesto justo debajo de preguntas básicas ArtStation Challenge, ¿vale? Y voy en lo que falta de directo, ¿vale? Voy viendo, ¿vale? Aparte, por favor, si podéis entregarme esto, si podéis entregar las imágenes, no solamente el link, sino que también las imágenes, porfa, ¿vale? Pues y vamos echando un vistazo. A ver, dejadme que prepare esto un momento. A ver, Tasio, ¿cómo vas? ¿Qué está ahí? ¡Oye, hombre! ¿Le has puesto ahí filtritos de esto? Bueno. Filtritos de cómica, o manga, ¿eh? Flat color. El material. Ah. Ahí te veo. Ahí veo, ya veo. Qué bueno. ¿Y el flat color te hace las líneas negras? ¿Cómo has hecho las líneas negras? A eso le has dado en el material, ¿no? Has modificado el material, ¿no? Para líneas negras. Ah, flat sketch. Vale, no, el flat color. Vale. Flat sketch, sí. Es como flat color, pero con las líneas estas del. Bien, bien, bien. Ahí te veo, tío. Ya has avanzado, ¿eh? Bien, bien, tío. A ver, un momentito. A ver, un momentito que. Joder, es que tengo un jaleo aquí. Un momentito, que es que tengo un jaleo. Discord, ¿dónde está? No sé ni dónde estoy yo, a ver. Cambiamos a pantalla así. Perfecto. Vale. Vamos allá, ¿vale? Vamos a echar un vistacito. Aunque sea echar un vistacito, a ver. Bueno, aquí ya la gente ha empezado fuerte, ¿eh? Vale, pues bueno, el concept, ¿vale? En este caso de Sepul es este de aquí. Ah, el que estuvimos ayer viendo el pulpo este. Qué bueno, qué bueno. Aquí tenéis su entrada, como he dicho. Y aquí ya. Bueno, ostras, pues ya ha avanzado, ¿eh?
Va avanzado. Vamos a ver un poquito. Aquí vemos la silueta. A ver, vamos a ver un poco el concept. Vale. Vale, lo que yo veo en esto, lo que veo en esto, es que en tu... le has hecho el cuerpo como muy mazado, o sea, con abdominales y no sé qué. Y realmente aquí, fíjate que el cuerpo, la parte de la cintura es súper fina, pero súper, súper fina. Y además no se le ve nada de musculatura ni nada. De hecho, me parece raro la musculatura porque siento brazos como tan elásticos y los tentáculos y tal. Me pide más como si fuera como la continuación del tentáculo, ¿no? En ese caso, ¿no? Y la cintura está un poco ancha para mí, ¿eh? Está un poquito ancha. Entonces, esta parte central es la que menos me funciona. Creo que tiene que hacer la figura un poquito más estrecha ahí, como si fuera un tubo, ¿no? Un poco... ¿Eh? Salva Spin, pero... Pues Salva Spin, el original, no, no creo, ¿no? ¿Qué ha puesto ahí? Pues Salva Spin, el original. ¿Quién es Salva Spin? A ver. Salva Spin, pero Salva Spin, el de Marvel. No puede ser, hombre. No puede ser, pero ¿qué está pasando hoy aquí? ¿Qué está pasando ahí? ¡Ay, Dios! Luego lo voy a ver. Luego lo voy a ver porque... Digo... Vale. Luego le echo un vistazo. A ver si es un infiltrado o es Salvaspin, Salvaspin. Bueno, tiene el mismo nombre de usuario. O sea, Salvaspin. Madre mía. Joder. Si eres tú, madre mía. Me has dado el día, ¿eh? Me has dado el día. Vale, entonces, lo que veo aquí es sobre todo la parte central del cuerpo, ¿vale? Es la que menos me funciona. Los brazos, sí, los brazos están alargados, los tentáculos también está bastante bien estilizado el tentáculo. Igual un poquito gruesos por encima, pero bueno, estaremos en un blocking, ¿no? Muy, muy, muy al principio del personaje, ¿no? Entonces es normal que tenga esas cosillas. Por lo demás, va muy bien, o sea, proporción, la cabeza, me gusta la proporción de la cabeza más pequeñita, me gusta. Los brazos de largo, a ver, vamos a ver de largo también, hasta dónde llega el tuyo, hasta el tentáculo. Joder, sí, pues más o menos ahí está. No, pues lo veo bien, o sea, quitando la cintura, que es lo que es la parte central, lo demás lo veo muy bien, muy bien. Así que pasé un blocking muy guay ese pool, muy bien. Muy bien, vamos a ver, aquí Ginja, que iba a empezar... Ah, vale, iba a empezar, joder, otro con brazos, madre mía. Otro como yo con brazos, madre mía. No te has complicado ni nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Bueno. Y hay otro como yo... Ay, Dios. No damos para brazos, ¿eh? No damos para brazos. Ay, muy bien, Ginja. Dale caña y nos pondrás a ver si en el siguiente directo lo vemos. Aritz, maestre. Vamos a ver, por aquí. Aritz, porfa, pásame la imagen, porfa. Es que os tengo aquí en un lado y quiero abrir la imagen aquí en Discord. Pásame también la imagen esta que acabas de subir. Tasio. Ah, bueno, sí, el bicho este. Este bicho. Ah, qué guapo, qué guapo. Va guay, va guay, O sea, para un blocking funciona bastante bien, Lo que te diría yo, o lo que veo yo, A ver, es un poco extraño, ¿vale? Es un poco extraño. Porque, esto de aquí parece como el dorsal, como si fuera la caja torácica, ¿vale? Me da la impresión de que es la caja torácica. Pero luego está muy abajo, o sea, parece como que también si fuera como el oblicuo, ¿no? Es como una mezcla. Entonces, tú le has hecho, por ejemplo... la parte, digamos... no, has hecho como la caja torácica también, pero un poco más abajo. Vale, lo has entendido bien. Sí. Sí, ya lo veo. Lo que pasa es que fíjate cómo la silueta esta, mira, fíjate cómo en la cintura, o sea, en la cadera, perdón, fíjate cómo es más estrecha. ¿Lo ves, no? O sea, cómo va de más ancho a más estrecho, ¿no? Y tú, por ejemplo, aquí le has hecho más ancho la cadera incluso que la caja torácica, ¿no? Entonces se pierde un poquito... Se pierde un poquito la silueta esa de un tío fuerte, ¿no? Que parece un tío fuerte. Luego también aquí, fíjate, este cacharro que tiene, como este en el cuello, bueno, esta armadura en el cuello, fíjate que es enorme. De hecho, parece mucho más ancho que la caja torácica. Y tú, en cambio, la has hecho, bueno, más o menos de la misma... Yo la haría mucho más ancho. O sea, en cuanto a anchura, ¿eh? No, de largo está bien, ¿eh? De ancho, la haría mucho más ancho, ¿vale? Entonces...
Así un poquito visto, ahí parece un tío fuerte, o sea, un tío así robusto, fuerte, y el tuyo parece un poco más fofo, ¿vale? Porque le has hecho esas proporciones un poquito distintas. Entonces, si le das una vueltilla, que al final es el move, o sea, mover un poquito el move, y listo, te solucionará. Pero muy bien, tío, muy bien, muy bien. A ver, Aritz, por ahí. Vale, tú ahí con tentáculos. Ah, tú eres el de los... esto, el de... qué bueno. En los pergaminos, esto, de los papiros. Qué bueno, qué bueno. Tienes... ajá, aquí está el concepto. Aquí está el concepto, a ver. Buah, qué bueno, que el brazo está súper guay, tío. El brazo está... el del concepto. Aquí te da mucho juego para hacer ahí como las... los tendones y las... la... así, las tiranteces estas tipo Venom, así, ¿sabes? Te da mucho juego aquí, ¿eh? Vale, tienes... vale, lo primero que veo... lo primero que veo... a ver, vamos a ver... esto se puede pasar un momento, ¿eh? Se puede pasar aquí para ver los dos a la vez. ¡Ay, ay, ay! Joder, mucho mejor, mucho mejor. A ver. ¡Ay, ay, joder, mucho mejor! Dejarme abrir esto un momentito. Así, joder, mucho mejor. Vamos a ver. Tututum. Vale, aquí por ejemplo, tus dos piernas, bueno, no son piernas, sino que son esto, son más tentáculos, ¿no? Pero fíjate las piernas como tiene como más abiertas aquí, es como que se abren y se cierran aquí. O sea, están como hacia afuera y hacia adentro, ¿vale? Que es un poco de ese ritmo de la de las piernas. Bueno, aquí tú has analizado bien, ¿no? Y en cambio tú, fíjate que tienes súper juntas. Es como que las dos van juntos y juntas y luego se separan. Entonces, en este caso, te hace falta un poco esa curva de las piernas, ¿vale? Para que se diferencie bien de lo demás. Vale, y luego fíjate aquí, ¿vale? El tentáculo central, cómo va de ancho a estrecho, ¿vale? Y tú, en cambio, tienes como dos tentáculos hacia afuera. O sea, los has hecho como separados. Yo los haría juntos porque da un efecto de como mucho más serio, o sea, mucho más cabreado. Fíjate cómo va de la cabeza de gordo, digamos, de ancho a estrecho, ¿no? Y eso le da como mucha más agresividad a la cara. Y por lo demás, guay. Por lo demás, muy guay, tío. Muy guay. Hay cositas guays por aquí, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a Raúl. A ver, vamos a ver a Raúl. A ver, un momentito. Vale, la foto de Raúl es de 2 píxeles por 2 píxeles. Pero vamos, a ver. Vale, lo que puedo ver así a simple vista es que, por ejemplo, tú tienes los brazos muy tochos en el antebrazo. Pero lo que tiene muy tocho y más que el tuyo es los dorsales mucho más abiertos, mucho más anchos. El hombro mucho más grande, ¿vale? Mucho más grande el hombro. Y los brazos más finos, fíjate. Que el único músculo que está muy hinchado es el supinador largo, ¿vale? Supinador y brachiorradial, o sea, los dos, el conjunto de los dos. Entonces, es como todo muy finito, quitando los hombros y el supinador, ¿vale? Entonces, y luego los dorsales más anchos, ¿vale? Y luego, la cabeza mucho más pequeña, ¿eh? Mucho más pequeña, pero muchísimo más pequeña. ¿Vale? Entonces, pero bien, bien, el esculpido, los músculos y tal, tienen buena forma, o sea, están bien, están guays. Simplemente eso, el tema proporciones ahí se te ha ido un poquito, entonces, pues bueno, que tengas un poquito de cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, vale, pues por ahora sois los que estáis por aquí por el concurso, ¿vale? Eso tenía intención de juntarlos una vez... ¡Ah! Vale, para que sigan... Vale, 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 Aritz. Nada, entonces, olvida lo que he dicho. Vale, vale, sí, sí. Buena decisión, sí. Para que los hagas juntos. Vale, perfecto, perfecto. Entonces, nada. Pues, a veces os puedo hacer una crítica que igual vosotros... habéis hecho por alguna razón, ¿eh? Por ejemplo, como Aritz ahora, que ha hecho separados para luego la reto, para hacerlo mucho más fácil y juntarlo después, ¿vale? Entonces, perfecto. O sea, no hay nada raro ahí, ¿vale? Entonces, pues... A ver, espera un momentito. Ya que estamos aquí, ¿vale? Me voy a pasar un momento al grupo donde están aquí los alumnos. A ver, espera un momento. Claro, no voy a... espera, es que no tenéis que verlos. A ver, un momentito. Ay, es que si no vais a ver sus conversaciones y son privadas, la clase es privada. Vale. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal?
Bien. No, y... No, tío, iba a entrar, pero hostia, se me va el tiempo. O sea, te juro que se me va el tiempo con. O sea, empieza a esculpir y se me va. ¿Y ya cuánto llevamos? 3 horas y pico, ¿no? Me parece. Si no me equivoco, pero. Sí, 3 horas y media, sí. Y se te va el tiempo al final, tío. O sea. Bueno, estáis todos participando. Bueno, todos. Me refiero a Raúl, Tasio. Y ya está. La mitad, la mitad. Sí. Ah, claro, Aris no está ahí dentro en el canal, es verdad. Sí. Ay, Dios. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal lo lleváis? ¿Tú te has ido bien? Es que no te escuchaba. O sea, no. Te he estado viendo, pero no escuchando. Ah, hostia, por cierto, claro. Espera, espérate, que fuera de no escucharse es que no se están escuchando a vosotros. Claro, es. No. Lo curioso es que a ti en el directo se te oye de puta madre, pero aquí mal. ¿En Vale, serio? ahora sí se va. Sí, Sí, ahora sí, ya he puesto ahora sí. ya. Ya he puesto ya. Ay, Me pues. metes un host cuando tú salgas. ¡Pum! Ah, Ahí lo vale. tienes. Vale. No, Bro. no sé cómo se hace, pero sí. ¿Cómo aprovecha, eh? ¿Cómo aprovecha, eh? Tenía que ver ahora que lo he dicho. Madre. ¿Cómo aprovecha, eh? Bueno, a Bueno, ver pero si. que sí que era Salvaspin, ¿eh? ¿Era él? Sí. Que sí que era. Madre mía, madre mía. Hala. Que, joder, me ha dejado en shock, ¿eh? O sea, me refiero a que me ha dejado en shock. Digo yo, no puede ser, tío. O sea, que hay cuentas, tío, que me ha venido a mí Clinton, Bush y no sé cuántos, ¿sabes? Pero son cuentas falsas, evidentemente. Pero trolazos, ¿no? En Pero, plan. claro, y no sabía, yo no sabía si estaban de broma o. Aromaru, muchas gracias por el follow, que no te he dicho antes, que he visto por ahí. Sí. O sea, ¿te imaginas que Bush es un aficionado al 3D? Ya te digo, ¿sabes? Un seguidor. Que el otro día me. Buah, bueno, no quiero decir el nombre por aquí. Me contactaron, tío, unos que flipas. Me dice tú. Pero además son artistas brutales. Son chinos. Y me dicen tú, que vemos tu canal. Y yo digo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué? Y yo digo, ostras, que. O sea, chinos, que dices. O sea, si ingleses me parece raro. O sea, Ya. chinos me parece todavía más raro, ¿no? O sea, que vean mi canal, que está en castellano. O sea, me refiero a que. Evidentemente, si me viene alguien de Argentina, pues digo, pues normal, ¿no? Hablas castellano, pues eso, que ves un canal en castellano, bueno, en castellano, en español, ¿no? Pero de repente me dijeron, qué guapo está tu canal, no sé qué, y es, o sea, es muy, ya os diré luego, pero es. ¿Pero son chinos chinos o de una empresa china? Son chinos de una empresa china. Vale. Ay, no, pero muy guay, muy guay. Me hizo ilusión, tío. Joder. Nada, pues. Opa. Joder. No ¿Has sé, tío, ilusionado hasta a mí? si quieres terapia con las de topo, yo te puedo. Joder. La Joder. verdad que es duro, ¿eh? Ostras, esto. Es que ayer vi y dije, va, unos cuantos brazos, no sé, 5 o 6, no sé qué. Joder, claro, hoy he empezado a Sí, poner. sí. Sí, 5 o 6, los primeros 5 o 5 o 6. 6 en cada Entonces, lado. sí. No, no, y más. Solo el brazo tiene 3 brazos. Tiene 4 en una. Tiene 4 brazos. Luego en el pecho y en la Brazo, espalda. braquial. Y luego la espada misma, el hacha, tiene ciento y la madre, o sea, tiene un montonazo, o sea, pero muchísimos. Entonces es, vamos, que es un jaleo. Sergio, ya había pensado, que estábamos antes viendo el directo, habíamos pensado, bueno, se me había ocurrido a mí. ¿Le puedes hacer que un brazo, le haces la retopo a un brazo Sí. y el cuerpo otra y ya vas duplicando el objeto del brazo? Claro, eso voy a hacer, porque si no me vuelvo loco. O sea, me refiero a que Sí, es la que. cosa que luego, ¿cómo lo vas a unir? Porque si lo vas a unir en plan como tejido No, y tal. no, o sea, haré el cuerpo y haré el esto, el la retopo de brazo, y luego haré la unión entre los dos. Eso, sí, vale, también, Eso es, eso me es. gusta, me gusta, había pensado lo mismo. ¿Entre los dos o entre los 50? Sí, entre los 50, sí, eso es. A ver. Has avanzado bien, ¿eh? ¿Eh? Sí, joder. Que has avanzado bien. Ah, bueno, un poquito, no, ya va para adelante, ya va para adelante. Ojo. A ver si da tiempo, porque me parece que hay bastante más jaleo de lo que yo pensaba, o sea, de lo que yo calculaba, o sea, uf. ¿Cuántos días son de tal? Hasta el 3 de marzo, o sea, hay 2 meses, bueno, menos de 2 meses. Mayo, 6 de junio. Ah, bien. Sí. El escaloncico. Sí. O sea, pero hay bastantes más piezas de lo que pensaba yo también, y hay, uf.
Hay jaleo, hay jaleo. Pero yo creo que me voy a inventar un poco la mitad, como he hecho. O sea, me refiero que voy a coger un poco la base de lo que esto y me voy a inventar la mitad porque. Porque si no. Lo has puesto, ¿no? En el primer post que has hecho de he cogido este concept, lo has puesto, ¿no? Hay que... Sí, que he puesto que en el render que iba a hacer. La iluminación. Sí, eso es, sí. Que en el render iba a hacer un poco distinto. Pero joder, o sea, me parece que va a ser un poco distinto en todo. A ver, bueno, evidentemente está basado en eso. ¿Vas a reinventar? No, va a ser, o sea, basado en ese modelo, pero creo que voy a hacerlo un poco a mi aire, un poco. Es que... Lo que es una interpretación. Sí, un poquito... Evidentemente se va a ver que está basado en eso y ya está puesto que está basado en esto, pero es que le voy a cambiar... O sea, no cambiar porque quiera cambiar, sino es que no me da... O sea, tengo poquito tiempo para el challenge y no me da tiempo para hacerlo todo al dedillo como está en el concept. Además que hay partes que no se ven y bueno, ya sabéis, como vosotros también tenéis ahí vuestros jaleos. Ay. No sé qué voy a hacer con la cabeza, poco. Tío. Primer día, mañana otro directo. Un mes de directos. Eso es, ahí está la buena. Todo el mes de directos. Con nosotros, tío. Sí, joder, me iba a meter mucho antes, pero se me ha ido la... ¿A la hora de desayunar? No, pero digo que a la mitad del directo así, iba a empezar así, contestando un poco y tal, y eso, y cuando bajasen un poco el ritmo de comentarios o lo que fuera, digo, ahora entro tal, y pero joder, entre que yo estaba súper concentrado y luego leía y había mil comentarios, no sé qué, se me ha ido pasando y se me ha pasado, o sea, y se me pasó. Fíjate lo animado que está aquí mi chat, que estábamos viendo tu directo. Ay, Dios. Una pregunta. Dime. Este año has oído hablar si había Scoop January o no. Ah, han dicho por ahí que sí. Ahí pero... Sí, pero no sabía ni que existía, o sea, la verdad. No sabía. No sabía ni lo pero que era. El Creatoanari ese lo puedes hacer. O sea, yo he visto a gente que pone con Sculpting y tal. ¿Ah, sí? Es originario de Blender. Tienes 31 días y 31 prompts. Cada día es un tema distinto. Ah, qué bueno. Son estructuras pequeñas, pero cada día es una cosa. Qué bueno. Suelen dar. Joder. Muy bueno. Pues espera, un momentito. Os voy a dejar 5 segunditos para terminar el directo, ¿vale? Para despedirme y entro con vosotros otra vez. ¿Vale? Ok. Ahora vengo, chavales. Vale, pues creo que ya está todo para los del directo, ¿vale? Smack, muy buenas, ¿qué tal estás? Pues nada, oye, hoy ha sido, pues bueno, guay el directo, ha estado bien, hemos avanzado bastante el personaje, bueno, hemos tenido de todo, hemos charlado ahí a gusto, llego tardísimo, sí, casi 4 horas tarde, sí. Pero bueno, tranquilos, estará esto resubido en YouTube, ¿vale? No será, bueno, igual lo subo hoy mismo, qué leches, igual lo subo hoy mismo. Pero eso, hoy mismo, si me da tiempo, bueno, no es por mí, sino que es que tendré 20 y pico, 30 y pico gigas de vídeo. Y eso, pues, en subirse, en procesarse, tarda un rato. Entonces, bueno, si no es hoy, será mañana cuando esté el vídeo allá en YouTube, ¿vale? Y poquito, así que poquito más, justo para despedir, eso es, tío. Host Atasio, sí, le hago un host. Le hago un host. Nada, pues muchas gracias a todos, de verdad. Ya sabéis, pasaos por YouTube si queréis todas estas movidas. Y bueno, antes de nada, si queréis seguirme con mis posts de este personaje, ¿vale? Tenéis ahí el post, podéis entrar en el post y darle a un me gusta para seguir el post, ¿vale? Para todas las actualizaciones que voy poniendo ahí. Y ahí pondré tanto los vídeos de YouTube, estos directos que estamos aquí haciendo, o también los posts de imágenes de cosas que vaya haciendo, ¿vale? Así que, ya sabéis, si entréis por ahí, darle un me gusta y estaré por ahí para lo que queráis. Si queréis ponerme comentarios también por ahí, contestaré encantado, ¿vale? Y nada, volvemos mañana igual, no sé si igual mañana sí, es que hay que darle caña a esto, ¿eh? Hay que avanzar, así que igual mañana volvemos con esto. Estaos atentos a mis redes sociales, a Instagram, a Twitter, a todas estas cosas. Pongo por ahí cuando hago directo. Y poco más, así que nada, muchas gracias por estar todos aquí, que ha habido muchísima gente. Y nada, nos vemos, ¿vale? Chao a todos, muchas gracias.